platicar de tu evento. El evento, a ver. Primero, ¿sientes que fue un fracaso o un éxito tu regreso? No, güey, fue un súper éxito. Es que mira, tienes que poner las cosas en perspectiva para que la raza entienda. Tenía 9 años sin competir. Tenía años sin ir al gym. En 4 meses, lo que hice con mi cuerpo, güey, nunca lo habías visto en tu vida. Nadie, ni ustedes, la ni neta, tú, yo ni pensé tú, que ni tú. No ibas a llegar, güey. Yo también. Hace 6 semanas hasta me dijo este vato, no va a llegar. Lo y platicamos yo, no en el gym. No, güey, sí llegué, no nomás llegué, llegué en la mejor forma de mi vida. Si me comparas con la última vez que competí, que fue la mejor, estaba más grande y más rayado, güey. Pero antes tenías más espalda, ¿qué no? Sí. Pero esto es por la lesión. O sea, también hay que pensar en la atrofia que tuvo en la lesión. Sí, pues, y pero haz de cuenta. Pero en general, güey, nos pones a los dos. Llegué más cabrón. Sí. La neta, güey. Entonces, ¿qué te había dicho yo cuando la primera vez que hablamos en la casa de mi mamá? Que ibas a regresar. Iba a regresar y te dije, mi estrategia va a ser esta. Voy a regresar a desempolvarme con Mosomenia porque está más pelada. Ey. Entonces, yo, como me vi la preparación, dije, ¿sabes qué? Este evento está muy cerquita, verga, güey, está 2, 3 semanas más antes. Pero si le aprieto desde ahorita, sí alcanzo a llegar. Y sí llegué, güey. De todo el pinche evento ese, güey, yo fui el más rayado y el más seco. Y no iba chiquito. No, ibas bien. Iba bien, traía el frente, lo traía mejor que cualquiera, güey. El peor fue la espalda. Ajá, y luego, pero espérate. O sea, no importa quién le preguntes, además pregúntele al absoluto si no le sudó. Sí. Llegó su preparador y me dijo, aquí el absoluto está entre nosotros. Estaba ahí el Abel, ¿qué? Robles. Abel Robles, yo, este vato. A ese vato también se le aplicaron, ¿eh? Él merecía mejor de lo que lo trataron. ¿A quién? ¿Al Abel? Se veía muy bien, bajo mi muy perspectiva, estético, ¿no? muy estético. Sí, y iba muy seco aparte, ¿sí? Sí. Sí, pues se veía muy bien bajo mi perspectiva. Uh-huh. Ahora, también es cierto que yo no soy juez. Y no se trata de Mr. Rayado ni Mr. Cuadritos. Sí. No más que el del Master no necesita ser juez para ver que no merecía ganar el primer lugar el que ganó. Fue muy burdo. Se salieron. Seamos con todo respeto para el atleta, claro, wey, claro. Pero no. Pero yo creo que el mismo atleta lo supo. Es más, yo Ahorita está en su casa, pellízqueme, le gané a la madre. Oh, el vato fue el mayor no, sorprendido. Pero pues no se trata de eso, güey. No, porque no se veía como un primer lugar. Con todo respeto, ni debería de competir en esa categoría, güey. No tenía formas. No tiene el estereotipo. El parámetro. De el parámetro. La estética, las formas. No tiene nada. Sí. Es más, te voy a decir algo. No tenía ni calidad. Llegó blandito. O sea, llegó, le faltó tiempo. No, con todo respeto, pues. O sea, así. Ya dejando de lado las formas, no llegó con la calidad muscular. Con la condición. Sí, sí, cierto. Ya quedan 2 rounds de esta, ¿eh? Sí, falta el de Amanda. Pues quién sabe porque dice coming up, no sé. Ah, capaz si fue antes el de Amanda. Sí. Y ya sigue de aquí. Creo que la que sigue es Tyson contra Jake Paul. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿fue un fracaso? Acuérdate que mi objetivo desde el principio era este año desempolvarme en y hasta dentro del otro año meterme en la NPC. Sí. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, no nomás me desempolvé, güey, los puse todos en noticias. Sí, sí. A la verga, regresó este vato. Te moviste mucho, güey. Ya me llamó la atención que la mayoría del evento ese, güey. Sí, pues claro. Sí, o sea, mediáticamente, sí se notó, pues. Sí. Por ejemplo, ese vato, Argüello, de no haber ganado, ni siquiera llama la atención. Sí. No, pues yo no sé ni quién es a la fecha, pues. O sea, no tiene un nombre, pues. Lo va a hacer, ¿no? Sí, porque trabaja ya duro. Si ganas el absoluto huevo, en todos lados ganó este vato. Y ya más o menos te ubican. Es que a veces te puede hacer el nombre la federación, o como tú, Alan, que tienes una visión, una mentalidad de moverte. Aparte de si ganas en la liga, tú te mueves por tu cuenta, pues. Es que no mames, güey. Así como en el box que estamos viendo ahorita la pelea. En una competencia, tú al público le tienes que dejar saber, güey, qué es lo que hay detrás, por qué estás compitiendo, qué significa, todo este pedo para darle una historia a la preparación y que la raza va a competir este vato. Que conecte, pues. Y ya que conecte con la historia que les estás contando. No nomás ir y ya, estoy mamado. ¿Me explico?
Es lo mismo que explicaba Chael Sonnen en la UFC. Haz de cuenta que él así te explicaba, pues tienes que decir cuándo, cómo, por qué, todos los qué es de una historia, pues. Como el camino del héroe, algo así estás creando, como una historia, un proceso. No, y mantenerlos con la incertidumbre o con la curiosidad de qué va a ser, qué es lo que sigue para este vato, porque ya te ubican, pues. De hecho, yo vi en las redes sociales que también las desempolvaste, ¿eh? Y se están volviendo a reactivar. Sí. Muchos comentarios bien chingones de yo te veía hace 15 años o por ti empecé o tal. Y otro montón que decían felicidades por haberlo logrado y vas a volver más fuerte y tal. O sea, eso se llama inspirar y motivar a muchos. En tu caso son generaciones que ya están viejos y ya pasaron. Muchos ya no entrenan, pues. Es que la verdad, en 15 años hay mucha raza que ya no entrenan. Ya tienen familia, ya tienen otros compromisos, pero... Es que sí es cierto, güey. Pero ¿sabes qué, güey? No mames, güey, lo que hice, güey. Regresé a la verga, güey. Al nivel, güey. Sí, sí, sí. Llegaste al tiro, pues. Te frenteaste a la NPC. No te fuiste a un... Mr. Sonora, Mr. Barrio, y ni siquiera más Olmeña, que es mucho más fácil, hay que ser reales, ¿no? Y les pegué un susto, güey. Por más que me hayan los jueces puesto en otra cosa. Pero te aseguro que antes de la calificación, muchos, si no es que la mayoría, pensaron, este güey va a ganar. Les sudó, les sudó. Sí. Los pusiste a temblar, pues, o sea. Sí. Ahora, como ya sé cómo juecen ahí, a la otra, ya hecho es exactamente lo que voy a hacer. Todas las inyecciones van a ir aquí, mira. Dorsal, así, el dorsal, y a la bestia no le voy a dar tanto brazo, ni modo, Milky se acabaron. ¿Por qué? Porque no me las premian. Entonces va a ser Milky dos veces por semana en lugar de todos los días. ¿Entiendes? Oye, que no malinterprete, explicar a qué te refieres por Milky. Sí, porque van a pensar que son 1500 abdominales, ¿no? Okay. Entonces ya no va a ser diario, va a ser dos días. Ya no voy a ir tan seco, ahora voy a ir un poquito, ya va a ser muchísimo más pelada, güey. Fíjate, en la misma preparación, con las mismas circunstancias de yo haber sabido, lo único que tenía que hacer es no secarme tanto, quizás un día menos de deshidratación y un día más de carga, llego con 3 kilos de más, güey. Y en lugar de haber quedado en lo que quedé, mínimo le reduzco la... Pero mitad. Tal vez el que ganó en Master... Ni si Boom le iba a ganar en esa noche, güey. Porque cuando ya todo está... Sí, tan burdo, ¿no? Cuando digo, todo está ya escrito, Dios, sí, hombre. No hay nadie que te gane, pues. Ahora, ahí te va otra. Esto yo me la sé desde de Mr. Sonora, desde Mosomania, desde el WBFF, en todas las que he competido. Nadie gana la primera, güey. Ni siquiera, es muy difícil. Ni siquiera si Boom ganó la primera. No, es muy difícil. Creo que quedó... Le ganó el negrito, güey. Ajá. No, le ganó Brion Asley. Dos veces. Hey. Ni Phil Heath. Phil Heath, su primer Olimpia, tercer lugar. Y ni Ronnie Coleman, güey. Ni siquiera Arnold Schwarzenegger, güey. Ronnie Coleman quedó en su primer Olimpia. Arnold Schwarzenegger le fuera ganó a Sergio Oliva. Entonces, como que tú tienes que demostrar una cierta lealtad a la organización. Sí, pues. Sí, sí, sí. Que te ubiquen y todo. Y está bien. Todo bien, güey. No me quejo. Yo no soy juez. De todas maneras, yo sigo diciendo, bajo mi perspectiva... Yo tenía un cuerpo más estético. Abel, por ejemplo, tenía un cuerpo muy estético, merecía más. Pero yo no soy juez ni tengo una organización. A lo mejor algún día, si me hago multimillonario, hago un Alan Valdez Classic y el que tenga los mejores cuadritos va a ganar. Y la espalda más chiquita. Y el rostro más chido. Sí, pero hasta entonces, ahorita hay que adaptarnos a su mente. El año que entra a la verga, güey, voy a regresar así un pinche torón, güey, con una espalda, güey, así a la verga, güey. Mira, fíjate, si yo quiero puedo llegar con 100 kilos, así, güey, con cuadros. Pero te dejan los parámetros. ¿Qué verga? Si aquí es Mr. Gorilón gana aquí, pues voy a ir más gorilón yo. No, es que yo creo que hay un parámetro. Yo creo que el Mario se refiere a eso. En amateur no te pesan, güey. Ah, ok. Ya como yo pensé que sí. Pero aparte de la LAN es alto, ¿cuánto mides? 1.80. 1.80. Creo que tú puedes pesar como pro... 95. No, creo que es 94.9. Creo que es... Seguro, son yo era 98, ¿eh? O sea, sí está un peso muy alto. No, pero ese es el Classic. El Classic. Ah, pues bueno, 95 kilos es un muy buen peso. Sí, güey. Por ejemplo, yo que mido 1.76. Depletado unos 74, porque tú sabes que pierdes agua en la articulación y en la planta del pie. ¿Cuánto puedo pesar? Todavía puedes subir como 10 kilos más. 10 kilos de lo que traigo en mi tarima, sí, o sea, muy buenas formas. Ahora califican las piernas ya. ¿Por qué? Para no que sean unos gorilas de arriba y... Entonces, también hay que...
Sí, cierto. Hay que tenerlo en cuenta. Ahí hablando de Ismael Martínez, que ha sido hasta ahora el mejor men's physique mexicano de la historia, lo por es, sus logros. Lo es, ajá, lo es. Ahorita está dio un paso atrás, este año no compitió. Bueno, lo intentó al principio de año. Arnold Classic, ¿no? No sé si el Arnold. Es que yo acabo de subir algo, como está subiendo puros videos viejos. ¿Cómo sabes que son viejos? Porque ahí decía el año. Ah, entonces. Pero él o sea, intentó ir al Olimpia, intentó un par de veces en el año, a lo mejor sí fue el Arnold y otro par de eventos, no pudo, o sea, no ganó. ¿No creen que su parámetro ya está cambiando ya a lo que buscan? Sus piernas ya se quedó muy atrás. Sí, y como es muy chaparro, no puede pesar mucho. Entonces tendría que perder mucho volumen arriba. Es que, ¿sabes qué, güey? Haz de cuenta que el cuerpo ya le está empezando a dar el viejazo en el sentido que la cintura ya no la tiene tan chiquita y parece tortuga ninja, güey. Así con muchas bolas. Así. Digo, como que el parámetro Ismael Martínez es el mejor men's physique en números. No es el que más me gusta, hay otros atletas que se ven mejor, pero es el mejor en papel. ¿Por qué? Porque ha estado en el Olimpia tres o cuatro veces. De ahí no lo sacas, hasta que llegue alguien que quiera en el top 10 veces en el Olimpia. No, y él nunca estuvo en el top 16, o sea, tú sabes que en el Olimpia hay 15 lugares y del 16 así haya 40, 70 atletas, todos son 16. Sí. Nunca ha estado en el top 15. Sí, por eso digo yo, y desde que empecé este regreso dije yo, lo único que tengo que hacer es quedar en el top 10 en el Olimpia una vez y eso sobrepasa, aunque haya quedado 40 veces, 40 veces top 16, un top 10 en el Olimpia lo sobrepasa, porque yo también tengo mis logros en otras organizaciones. Claro, no, y el logro más grande ahorita la verdad es venir del destierro fitness, vamos a decirlo, y volver. Así te hubiera tomado un año o dos, es un logro volver, pero si lo hiciste en cuatro meses es una salvajada, ¿no? O sea, está pasada lanza, güey. Sí, sí. Ahora, pon a cualquiera de estos vatos, güey, a hacer lo que yo hice. A ver, retírese 9 años y regresen, güey. No lo hacen, pura verga, güey. Ponlo 9 años en ir al gym. ¿Tú crees que va a llegar a ser algo? No, nadie, ninguno, güey. Ni lo van a intentar. Eso habla de tu pasión por esto, ¿no? El deporte. No mames, güey. Sí, pues. De que es tu vida, ¿no? O sea, es mi vida, es mi pasión. Y no, y además me lo tomo personal, güey. Estos pinches vatos, güey, ellos saben quiénes son a la verga, güey. No eran nadie, güey. Yo les tendí la mano, que se dieran a conocer. Y ahora hacen como que no saben ni cómo me llamo a la verga, güey. Así te la pongo, güey. Más de uno, güey. Es más de 5. Que les tendí la mano y no eran nadie, güey. Nadie sabía quiénes eran. Y yo les tendí la mano, les compartí mis plataformas para que se fueran dando a conocer más porque les veía potencial. Y hoy en día hacen como que no saben quién soy. Y no, así te atreves a decir los nombres. Una cosa es que hay que guardarlo para ellos, otro. Ustedes saben quiénes son, hijos de su pinche madre. Mira, hacen como que no. Una cosa es no seguirte, güey. Pero otra cosa es que cuando me ocupes un favor, güey, me pides el favor. Y luego yo te escribo, oye, esta madre, esto. Y ni contestas, güey. O sea, no mames, güey. No, pues eso. Ya habrá un momento de platicarlo. No, porque hay que saber ser amigo. Mira, se acabó la pelea, vamos a ver quién ganó. Vamos a ver. ¿Es Ramos contra quién este? No, eso sí no los conozco. No los conozco a ellos. Pero parece que, a ver, no han dado el veredicto, ¿no? Este es Ramos. No, pero fue una guerra, ¿no? No, está la sangre, sí. ¿Velos? Pues por lo general los que vienen en ascensos son los más guerreros, güey. Sí, oye, este Jake Paul pone buenos shows, ¿no? O sea, la producción. No, es una mentalidad, es que es una visión que tiene, le invierte lana. Las ideas que tiene. Ah, ¿tú crees que la lana viene de su bolsillo o consigue los...? Ha de conseguir patrocinar. Es que nadie pone todo de su dinero, pues. Ningún actor, un Tom Cruise, no va a poner para Misión Imposible 100 millones, no. Ajá, a lo mejor pone una parte para tener más retorno, pero no lo arriesga todo, porque si no... Porque puedes perderlo. Puedes perderlo, sí. Aunque tengas 100 millones, puedes perder los 100. Aunque tengas 1000, te van a oler. Sí, pues entonces es mejor arriesgar menos. Barrios contra Ramos, ¿quién creen que va a ganar? A ver, solo de verlos, no vieron la pelea, yo sé, como completa como tal. Pues ya él la tumbó, el que lo tumbaron, ese perdió la verdad. O sea, ah, Ramos. Barrios lo están pegando, los dos ya cayeron, o sea. Yo no los conozco. No, yo ahí tampoco. Sí que... Yo creo que sí los he visto, güey, pero no soy acá súper conocido. No, pero se ven guerreros, se ven que los dos van por todo, De hecho, se ve más. Fíjate, güey, yo creo que hubiera sido buen boxeador si me hubiera dedicado a eso, pero no me gustaba que me pegaran en la cara. Porque eres fachoso, ¿no? No, güey, es bien peligroso. Quedas pendejo. De hecho, hay un número de peleas hasta que quedas tonto.
Sí. Lo siento, pero es que el cerebro... Tienes que ser muy bueno. Cráneo, papa, no, aún así, o sea... Tienes que ser un Mayweather, Canelo... Sí, pero es que mira, puede ser el más grande de todos y de todas maneras quedar así como... Sí, bueno. No, bueno, oye, a ver, Ronnie Coleman, digo, por otra situación, ay, fue el mejor y mira cómo quedó, no camina. Sí. Que no se sabe. Sí, fue otra situación. Ayrton Senna, el mejor piloto de Fórmula 1, se estrelló y se mató, sí, o sea... A ver... ¿Qué deporte en la élite es más peligroso? ¿Culturismo o boxeo? El culturismo. ¿Peligroso? ¿Boxeo? Sí. ¿Peligroso? El box a la bestia. Es que yo creo que, bueno, depende. Yo también veo en el la box. Élite. No, pero en la élite, en la élite. Bueno, no, yo creo que por el culturismo ves el peligro venir, güey, y en el no, y en el deja box, tú, ya, box. Ahora sí, me corrijo. Sí. Estaba pensando en lo amateur, porque sí, vamos a hablar de un morro. Se mete hasta lo que no sabe... Nunca se hace una analítica, no sabe qué tiene y se lo puede cargar la chingada. Sí, ya se puede entrar ya que está en el final. Sí. Un atleta de élite, cualquier atleta olimpia, ya invierte en un doctor especialista, analíticas, pero no te hablo de cada 6 meses, cada 2, 3 meses o más corto el periodo. Y es cierto, tienen otros protocolos. Entonces, si el box es peligroso, pues el box ha habido mucho... Un mal golpe es todo lo que ocupa... Sí. Vamos a ver quién ganó. ¿Ves? Los ojos. Sí, está bien cabrón, güey. ¿Ustedes han apostado en pelear? No me gusta apostar, güey. A mí tampoco. Porque... Es un empate. Empate. Qué mamón, güey. No me gustan los empates, la verdad. Es muy tampoco difícil que se dé. Ah, bueno. A nadie le gusta. Siempre abuchea. No, pero el campeón mantuvo el cinturón. Lo retuvo. Sí, sí, pero pues empate. Fue, hicieron algo políticamente correcto. Sí. Qué hueva. La Florida la dio 116 a 110 para Barrios, que eso sí me pareció un poquito exagerado. Alan, ¿y extrañas Musculmania? No, ya ni me sigue el vato. Ya, sientes que ya pasó ahí tu etapa. Cumplí mi etapa, güey, pasé momentos bien chingones, me dio muchas satisfacciones, muchos dolores de cabeza y muchas lágrimas también. Aprendí mucho, ya lo que sigue. Sí. Si te hacen estrella ahí. Oye. Sí, ahí es lo que estábamos platicando con... Sí, fue una plataforma que te hizo dar... Sí, ya es ahora, estrella. El vato te dejó de seguir hace poco con lo de la NPC. Sí. Pues habla de que fue algo inmaduro, porque también tiene que ver... Sí. Que porque... el atleta debe de crecer. Sí. A ver, te voy a poner un ejemplo, una comparativa que no tiene mucho que ver, pero es como un empresario que se enoja cuando un empleado de él, estudiando o lo que tú quieras, sale adelante. Así no es. No tienes por qué dejar chiquita a la gente para tú estar bien. O sea, yo creo que tienes este vato, no sé quién es el de Masolvenia, porque nunca me interesó esa federación, la verdad. Uh-huh. Lo poquito que sé, lo sé de los tiempos que tú lo hacías. Sé que competiste en la WBFF un par de veces, que ahí sí... Sé quién es él, era el dueño, es este Paul Dillet, porque fue IFBB Pro. ¿Y el nivel? ¿Cómo está? Está más difícil. De hecho, está mejor. Específicamente en la categoría modelo fitness nada más. En bodybuilding no. Ahí, mira, es más, tú dime, ¿competiste con Sean? Con Sean... Uno de Europa. Sí, un güerito, pelo largo. Que parece Superman. Acá, modelo. Ese cabrón, Sean, se llama... Me sigue en Instagram, porque yo lo seguía cuando Instagram era pequeño. Stafford. Stafford, Sean Stafford, sí. ¿Sí? ¿Competiste tú contra él? ¿Cómo? Una estética impecable. El vato es papá, tiene como 3 hijos. Sigue igual, güey. Sí, güey, pero claro, supo capitalizar. También, esa vez llegué lo más seco que he llegado en mi vida. No me pude desempeñar, güey. Me estaba a punto de desmayar. Y encima, ya me empezaba a salir la ginecomastia. Yo venía acá bien, como que bien nervioso con eso acá. Yo, la manera que lo podía ocultar, me ponía con un spray y se te enfría, ya no se ve. Y en realidad no se vio, pero ya la tenía, pues. Okay. ¿Y ese spray no te escurre el frotán, la pintura? Una madre, sí, pero pues tienes que estar... Unas por otras, sí, o ponerte, retocarte el frotán. No puedes llegar con la ginecomastia. No. Y luego aparte, oye, aquí te voy a hacer una pregunta que todo el mundo... Ya ves que Masolmania se jacta de ser natural, ¿no? Uh-huh. Pichi, el Ulises llegó con esa madre, güey. No, yo lo sé, yo lo sé. Y el Simeón no es natural, no puede ser, pero... Sí. De 10 atletas, yo creo que 9 no son naturales, ¿verdad? La realidad, o sí. O sea, tú dime, tú estuviste adentro de esas filas.
No, güey, sí, sí hay mucho natural, pero... Pero digo los que la sobresalen. Élite, pero la élite, los estrellas, ajá. Sí, pues, de 10, 9... Ajá, o sea, yo digo los que élite. Se conocen, los demás, sí. Pues... Obviamente son competidores. Oye, que van si con... Si quieres ponerte esto acá, más abajo, para que se escuche... ¿Dónde? Aquí. Por acá. Pues dime dónde. Aquí, güey. Oye... ¿Eh? Ah, está. Oye, Alan, ¿y este vato, el de Musclemania, que te dejó de seguir ahora que... Que te cambiaste. Es el dueño. Hay un solo dueño, entonces. Sí, Luis Sui. ¿De dónde es el vato? Para California. Y ahí vive en California. Pero ese vato, bueno, más o menos ya no tiene el empuje que tenía antes para empezar, ¿no? Correcto. Ya no es lo que era, a nadie le importa, pues es que gacho, pero en su momento sí fue más importante. En su momento fue muy cabrón. Pero. Te voy a decir por qué, güey. Porque. Él inventó la categoría de modelo fitness, pues. Después salió Mind Physique en copia de lo que él había inventado. Ajá, okay. Y él me explicó que había mucha raza que le gustaba ir al gym y que le gustaría competir, pero no se sentía que podían llegar a un Mr. Olympia o a un nada de bodybuilding, open bodybuilding, pero que sí les gustaría competir en algo. Y la abrió y inmediatamente se le hizo la categoría más popular. Yo competía contra 100 vatos en la misma categoría, güey. Así, güey, todos en la misma. Así, 100 vatos de todo el mundo. Y con calidad. Estaban bien cabrones, güey. Pero pues la cosa es que... Competiste con... Eran los famosos eran tú, Stafford, Simeón Panda, Ulises Jr., Justin González y también su hermano, ¿verdad? Eran dos. Oye, qué bien los ubica, güey, pinche Mario. Te sabes todo. Una enciclopedia. Todo lo que tiene que ver con turismo está aquí. Pero bueno, en esos tiempos, en la WBFF, porque era una categoría que no sé si se llama Sport Model. Fitness Model. Fitness Model. Salían con el traje de baño, que era un bañador un poquito más grande que el de un Classic Physique, pero era diseño, era libre. Un chorcito boxer, uh-huh. Sí, libre. Porque eran de diseñador algunos, otros eran... O sea, estaba padre. Luego, era con ropa. Ropa formal. Ropa formal y luego un traje disfraz deportivo. Que eso lo quisieron copiar en Sonora un tiempo. Ah, sí, sí, recuerdo. Tenías que disfrazar. Sí, pues, era cuando yo gané todo. Cuando él ganó y salían de tenistas, de basquetbolistas, de rugby, de lo que tú quieras. Y luego allá en el sur, en Ciudad de México, se daban vuelos, pinches guachos, sacaban luchadores. Sí. El místico y la verga. Pero bueno, volviendo al tema. A la vez. Ya me imagino. Mira, volviendo al tema de Musclemania, porque es un tema muy interesante, porque tú me contaste que ibas a volver ahí. Uh-huh. Tú hablaste con el vato, el otro dijo, tú vuelve. Él lo vio en el tema mediático, dijo, va a volver una estrella. Uh-huh. Es como si Ulises Jr. le hubiera hablado, voy a volver, le tiende toda la alfombra roja, ¿no? ¿Cómo lo iba a hacer contigo? Pero te fuiste a la Liga Real. Te voy a decir por qué lo hice, güey, porque yo pude haber seguido con mi plan. Pero yo voy a sacar una plataforma en línea de suscripción, tipo lo del seminario, pero más como que en cursos así en video. Uh-huh. Entonces yo le dije al vato, necesito que me hagas el paro y me metes la maquinaria. Para que cuando saque la plataforma me sirva las suscripciones y la madre. Y yo veía el tiempo venir, güey, y no me estaba publicando. Publicaba más el pinche Romé, que ya ni compite, güey. Estaba ahí dándose besos con el jotito ese del teatro. No lo digo, no lo estoy inventando, él lo subió. Subía más fotos de él que mías, güey. Yo dije, no mames. Y en un mes que le dije a la NPC, ellos me compartieron más veces que en Musclemania. Entonces no me arrepiento, pues. Ahora, tú cuando decidiste la NPC, ¿le dijiste algo a este vato o simplemente se enteró? Le dije antes de subir nada. ¿Y sabes qué me contestó? Está bien, yo entiendo, te deseo la mejor de las suertes. Y te dejó así. No, pues no te lo deseo realmente. No, sí es cierto. O sea... No, güey, ya son etapas. Tú le aportaste, él te aportó. Y ya, no pasa nada, seguir adelante. Te dejó de seguir. Pero se asomó a ver qué estabas haciendo. A huevo, claro. Sí, sí, muy seguramente. Que se dio cuenta. Y va a estar pendiente de lo que hagas. Digo, son cosas que pasan, ¿no? Mm. El fitness, la verdad, es un deporte muy tóxico, ¿eh? Hay mucho egoísmo. Muchas envidias. Competitividad. Muchos corajes, hasta con la gente buena. Es más, yo creo que la gente buena es a la que más odio le tienen. O sea, un atleta, vamos a hablar al Henry, un atleta tuyo. Es un vato que no se pelea con nadie, güey.
Y un chingo de raza le tira mierda, güey. Sí, pero son frustraciones de la gente. Ajá, exactamente. Resentimiento y frustración de uno mismo. Y lo sacan de esas formas, ¿no? Porque sí está cabrón. Es que hay personas que pueden tener frustración porque como culturistas no lograron nada por genética, aunque tengas todo el dinero del mundo. Y puedes tener la economía a tope, pero estás vacío, de cierta manera. Uh-huh. Es el gran problema. Más en esto que se necesita nacer. Sí. Nacer y hacerse, pero no te puedes hacer. Sabes que yo no conozco la envidia, güey. Yo veo a alguien bien cabrón. Ah, yo digo, también, me emociono. Me llena de ala. Yo también quiero saber acá qué pasa. Te motiva, te empuja, también. Pues. Esa es la idea. Sí. Pero sí. La mayoría de la gente, lamentablemente, no es así. Sí, cierto, es una realidad. Pues bueno, y más o menos, ¿qué fecha era? Como dentro de una semana más, algo como así. Como que... Sí, algo así. O sea, si hubiera sido el plan de Masolmina, hubieras competido. Pero güey, yo en la red no he visto nada de ese show, no. Es que ya perdió mucho impacto, la verdad. No, ya fue lo que fue, o sea. Sí. ¿A quién tiene ahorita de las estrellas conocidas? Es que ya no compiten, güey, como no hay premios en efectivo y los que se hacen estrellas ya empiezan a hacer feria. Por supuesto, ajá. Patrocinios, otras cosas. Ya no les... De entrada, muchos yo creo que no eran tan apasionados por competir, pues. Querían la plataforma. Uh-huh. Querían hacerse famosos y ya, pues. Pero al contrario, yo creo que el nombre de Jeff Tate bajó de nivel. No, sí. Que a lo que pudo haber subido. No sé quién le importa a esa madre. Es como, fue el Olimpia Mateur. El premio llega a 50 pesos. Creo que fueron, no sé si... $3,000 o 1,500. Muy poquito, güey. $500. $600, algo así. Una broma, o sea. Una broma. Menos impuestos. Y sí. Bueno, le dieron una como coronita, tiara de. Como de. Sí. De griego, ¿no? Es eso que de... le falta mucho impacto a la liga, pues. Y no. También, sobre todo en México, mucha credibilidad. Aquella vez que platicamos con José, le preguntaba. ¿Ha salido alguien positivo con tantos antidoping que han realizado en México? Nunca nadie ha salido positivo. Yo creo que... Está raro, ¿eh? Es extraño, por lo menos. No sé cómo funcionará. Tú llevas un atleta que se ve muy bien. A varios, en su tiempo. En bueno, su pero tiempo, uno varios. Que ya no sé si está no, contigo. No, sí, sí. No, ya no. Benjamín. Benjamín. Sí. Este y Benjamín. A mí me han dicho, güey, que ese vato no era natural. No, hasta yo te lo puedo decir, ya no está conmigo. Hasta donde yo lo... Sí, sí. A menos tiene... que te lo ocultara, ¿eh? Porque esa es una... no tenemos garantía de nada, ¿eh? O mete sí. Las manos al fuego. Por el nivel que muestra, mucha gente lo duda, pues. Pero yo te puedo decir que lo que lo conocí, lo que preparé, 6 eventos, 5 primeros lugares, fue natural. Y ha de seguir siendo... Pero es sí, poco sí, creíble. Sí, te lo puedo creer, sí te lo puedo creer. Sí trae un por nivel. Su nivel. Mira, sí trae un nivel de una persona natural, genéticamente bendecido, de élite, sí. y que hace el trabajo. Sí. Sí lo tiene, la verdad, sí lo tiene. Porque tampoco es impresionante. Tú lo ves enseguida de un Mr. Sonora y no. Sí, no. Es que no pesa tanto, pues, no, aunque parezca. Mide 1.73 y se subía con 76 kilos. No es tan... Que digo, está arriba el parámetro, sí. Pero volvemos a que puede ser todo sí, eso en sí, conjunto. Sí, sí, sí. Hay dotados. Pero... Es el peor, ¿no? Por ejemplo, yo me subí 91 kilos, güey, en el día del evento. 91 ay, kilos y no me veía tan grande. 91 kilos, güey. Sí. Aquí va. ¿Cuánto pesabas natural tú, Alan? 83, güey. ¿Y mides? Ahí está, 1.80. Es que él es un caso. Ahí está, no, es que está Benjamín, parecido yo al Benjamín, sí al, creo, pero a lo que iba con este Benjamín. No me hace su apellido. Este vato, tú lo ibas a competir. Benjamín natural. Hernández. Ajá. ¿Qué les hacían de prueba? ¿Orinar? Orina. De hecho, una vez grabamos, pero ya no supe los resultados. Entonces, yo creo, si nunca ha salido nadie... Pinches federaciones piteras, lo siento, pero no tienes ni lana, güey. ¿Tú crees que van a ir a pagar los tuyos? Orinan, lo tiran, o sea, confían en la persona, pues. Oye, pero pues no hay tanta diferencia a Games. En Games simplemente te preguntan, ¿eh? ¿Eres natural? Sí, son 500 pesos. Games que... Ah, pero traes cine. Ah, son 1,000 pesos. Oye, pero... ¿Qué son los Games? Games son la liga natural... La categoría natural de la federación de tu amigo Mr. W.
Ah, ok. Para no mencionar más específico. Yo pensaba que de CrossFit o algo así. No, Games. Sí, entonces, pero ahí ni siquiera te hacen el supuesto examen, simplemente te preguntan. Y confían en tu honestidad, pues. No sea mamón, güey, ¿no? Es todo, pues. Sí, güey. Es todo. Porque lo cobran, sí. Pues, y aquí están cobrando los 1,800 pesos. Sí, pues, sea. Es que es negocio, es negocio. Y ellos están reglamentándose los bigotes, lo siento. Sí. Ustedes saben quiénes son, solo les importa el dinero. Triste porque están quedándose chiquitos, ¿eh? Sí. Ya hay mucha plataforma, ya hay más opciones. Simplemente entró la NPC a México y se les fueron los atletas. Sí, ya no hay atletas, güey. Es que la neta, güey, la organización ahí sí está muy bien, güey. O sea, llegaba a sacar. Es cara, pero es calidad. Sí, la verdad, las dos cosas tiene. Muy cara. Cuéntanos cuánto te costó cada inscripción, porque te metiste a Masters y a Open. $200 la Open, 75 la Master. Y como, antes estaba más caro, ¿eh? Y como ir, 30, ir por la Open. Y luego $30 la anualidad. 2019, yo competí en el Super Show. Creo que quedé segundo con la auto, algo así. No quedé ni siquiera el top. De 10 o una madre así. Y la inscripción costó, si mal no recuerdo, cerca de los $400. Vale. Más esa madre, la afiliación a... No, es abusivo, es abusivo. Pues, cabrón, la verdad, el 80% no va a competir, no porque ellos no quieran, no saben lo que se enfrentan, o sea, no van a estar en el top. Y es un abuso con esos jóvenes. Es un negociazo. Claro. Y tomar en cuenta que en México el salario es 5 veces menor que Estados Unidos. $275, $305, $6,000. Es un chingo de lana, güey. Sí. Pero, Clasha, si tú la sabes aprovechar esa plataforma, sí te puede salir apoyo. Por ejemplo, sí. A mí me salió apoyo. A la próxima ya tengo mis viáticos. Para... A ver, cuéntanos eso. Es importante. Ah, pues bueno, haz de cuenta, fíjate, no gané, ¿verdad? Uh-huh. Pero si supe... quieres bajarle un poco para... Y ahorita pero supe aprovechar la plataforma para que la gente supiera que regresé. Traté de sacar fotos alrededor de la competencia. Uh-huh. Me tomé fotos en el evento. Traté de conectar con raza famosilla ahí. Entonces, ¿qué pasó? Terminé el evento, me sale un patrocinador de chocho, de suplemento. Ajá. Y encima cubren los viáticos para mis competencias. ¿De esos dos patrocinadores, uno de esos dos, cuál? Entre los dos son socios. Ah, ok. Ahora, ¿ellos cómo se acercaron a ti? ¿Con mensaje? A través de Instagram, Pero todo el contenido que sube, pues fotos, videos. ¿Te llegó un DM de esos vatos o de la marca? No, de la marca. ¿De fármaco o de suplementación? De fármaco. Entonces, yo en la negociación les dije, mira, actualmente tengo... Te preguntaron eso. Me preguntaron, porque ellos se fijaban que yo ya tenía apoyo del Underland. Sí. Entonces, ¿qué te ofrece el Underland? Y ya les expliqué. Y luego, pues, mira, yo te puedo ofrecer esto más esto otro. Sí. Entonces, yo dije, ah, ok, va, me sirve. Y luego, déjame pensarla, les dije. Y en lo que le estaba pensando, me dijo, mira, voy a hacer unas llamadas. Yo creo que te puedo conseguir los suplementos también. Y sí, llamó a alguien que tenía suplementos. Y entonces ya con el paquete completo dije, esto me conviene. Es lo que te conviene. Ahora, Landerland fue por medio tuyo, Mario, supongo. Sí, y yo le dije, Alan, lo que te convenga, hay que crecer. Pero Landerland lo patrocinaba él. Sí. ¿De allá o sí, tú? No, de allá. Yo se lo entrego. El enlace, entrego, el sí, enlace, claro. Pero allá aceptan. Sí, uh-huh. Sí, lo ven y de volada. Pues. No lo aceptaron dos veces. Claro, güey. Pero adelante, le digo, Alan, hay que seguir creciendo. Y ahora tú hiciste una llamada, sí, con Landerland, ¿sabes qué? Sí, ellos confían en que voy a gestionar bien los apoyos. Entonces, uh-huh, confían en mí, no tengo problema. ¿Tienes muchos años trabajando con ellos? Sí, ya, desde el 2016. Sí. Ya van para una década. Sí, sí, ya hace rato. Sí, lo importante es crecer porque se invierte mucho, hay que sea redituable. Cuesta mucho. ¿Cuánto te costó esta preparación, Alan? Porque Landerland fue cerca del final. Sí, fue al final. Pero fue algo, ¿no? Pues mira, un apoyo. Yo traía ya, no todo, pero la gran parte del fármaco de sí, un laboratorio. Te costó en su momento. De un laboratorio underground gringo. Ok, te lo trajiste en Estados Unidos. Uh-huh. Ya lo traías tú. Uh-huh. Pero te costó. Uh-huh. O sea, súmame, ¿qué gastaste desde eso? Y la mitad de la hormona que usé, uh-huh, me costó a mí.
la otra mitad me apoyaron con ella. ¿Te apoyaban clientes, seguidores? Clientes. Clientes que entrenas en línea. Uh-huh. Ok. Te decían, ¿sabes qué? O sea, que te cuesta y te va. Tantos dólares para que compres tantas cajas de, sí, de lo que ocupas. Literalmente me las dieron en la mano, sí. Las hormonas. Uh-huh. Ok. Luego, Landerland al final. Al final, Landerland. ¿Y la comida? Porque ¿La comida? Mucha comida, o sea. Sí. Sin apoyo, ¿cuánto fue la inversión? ¿Cuánto gastaste de tu bolsillo? Comida, gimnasios, traslados, porque iba al gimnasio. Un chingo, güey, no puedo cuantificarlo, güey. Sí. Pero una idea. Como 100, ¿no? Un chingo de lana, no sé, güey, no sé. Todo lo que tengo, la verdad, porque acuérdate que me voy regresando a México, no se gana lo mismo aquí que allá, pues, uh-huh. Y encima, haz de cuenta que, tengan en cuenta, güey, yo regresé a Hermosillo de emergencia, porque tuve una emergencia de los riñones que hasta el día de hoy es un misterio, güey. Yo pensaba que me ocupaba que me iban a trasplantar riñones, y de una semana a otra, milagrosamente, mis riñones estaban perfectamente normales. Cuando me habían hospitalizado y luego metido a un pinche hospital psiquiátrico. Que cuando en realidad yo no estoy loco. Ya más o menos te conté a ti en privado esa historia. Luego la voy a contar a profundidad públicamente. La cosa es que está tan fantástica que yo pensaría alguien que estoy loco, güey. Pero las cosas como pasaron no fueron imaginación. Pues el pedo es que cuando te pasa algo así que parece mentira, güey. Mágico, así como... Pero cuando hay otras gentes enfrente, de testigo, ya no es imaginación, pues. Uh-huh. Es el rollo, pues. Sí. Entonces yo llego a Hermosillo así paniqueado, no sé si me voy a... Llegaste con ciertos ahorros y tal, sí. A Hermosillo. No tenía mucho, ¿eh? Ajá. Dejaste todo en Miami, allá. Dejé el todo, depa, dejé carro, todo ya. Todo, ¿no? Y vendiste de lejos, ¿qué hiciste con eso? No, haz de cuenta, me traje el carro, güey, tarjetas de crédito las dejé tiradas, muchas cosas dejé tiradas, ¿entiendes? O sea que ahí en Estados Unidos está, porque está creciendo esa deuda, ¿no? Porque no se está pagando. Tienes que hacer la vida aquí en México y hacer un chingo lana para limpiar allá. Sí, güey, así. Aunque aquí la tranquilidad te ha ayudado, ¿no? Claro. Tu esposa me has comentado que sí, te ayuda. Sí, no, todo. Mi esposa ha sido una bendición, o sea, imagínate. Lo bueno que ella ya, pues, ya tiene casa y tal, entonces... Hasta mejor preparación que allá, güey. Allá muchas distracciones, güey. Todo al alcance de tus manos, güey. Y luego... Y luego cerquita, ¿no? Y luego en Miami, así, las morras, güey. Haz de cuenta que pura milky, pero de las otras. Sí. Y luego lleno de drogas por todos lados, güey. Te quieren meter el tuce por la nariz que todos los días acá, güey. Y tú tratando acá de ser disciplinado, pues. Está tranquilo, pues. Está calmado. Sí. Ahora, yo soy más líder que seguidor. Por ejemplo, en la pandemia, güey, haz de cuenta que cerraron todos los gyms, ¿verdad? Uh-huh. Y pues todas mis vecinas, güey, mis camaradas, eran vendedores de drogas, milkis, todo así. Toda la inmundicia del mundo era lo que tenía a mi alrededor en South Beach. Pero empieza la pandemia y entonces pudiera yo haberme ido a la destrucción, ¿verdad? Porque uh-huh. Todo el mundo era bien drogadicto. Pero no, güey, después de 1 o 2 meses... Ya tenía una clase acá como con 30 personas que me estaban siguiendo haciendo ejercicio. ¿En línea? No, ahí mismo, güey. Me iba a una palapita y ahí tenía todos los drogadictos haciendo ejercicio, güey, para que vean. ¿Y te pagaban? No, estábamos sacando curas haciendo ejercicio, okay, y ya. Ah, nomás los motivabas. Sí, güey. A no andar haciendo cosas malas, hacer ejercicio. Sí, pues. Qué chingón. Para que vean. Pues. ¿Y allá vivías solo tú? No, tenía un roommate que, si tú te acuerdas... Dewey Graterol ganó Mosomania Latino, México, y okay, ganó sí, como sí. 3 shows en México en el 2000, ¿qué sería? 14, 2014, 15, por ahí. Y luego él me preguntó, oye, Alan, ¿cómo voy a hacerle para irme a Estados Unidos? Le di más o menos el blueprint, cómo uh-huh. dar el brinco, y ya dio el brinco. Y entonces él vivió en Miami uno o dos años uh-huh. por su cuenta, y luego... Por azar del destino, terminamos siendo roommates. Ok, de ahí se iban a mitades o lo que pudieran. A mitades, sí, bueno. Uh-huh. Ok. Nomás que él ya logró lo que quería del fitness, lo utilizó como gancho para dar el brinco a Estados Unidos y ya mejor se dedicó, entre comillas, a la música. ¿Es el que es DJ o algo? Pero... Ajá. Uh-huh. ¿Y le va bien allá? Pues le va bien en el sentido de que...
A ver, déjame escoger bien mis palabras. En el sentido de que literalmente alguien le paga todos sus gastos de vivir y él nomás tiene que dedicarse a... Ah, bueno, pero como lo dices, ese alguien asumo es una especie de patrocinador o patrocinadora, ¿no? Hombre, mujer o quimera, no importa quién sea. Pero eso no es sostenible en el tiempo, güey. Porque eventualmente esa persona se va a aburrir o simplemente este morro... O consigue no a... va. Es como la película de Ashton Kutcher, que se levanta morras y se hace viejo. Es que todo se acaba. Y la morra que lo traía patrocinado... Ya consiguió a otra persona, yo ¿no? Le dije porque terminamos peleados bien cabrón, güey, casi nos cerramos a putazos. Pero... Y está grande, aquí está más grande. ¿En grande en qué sentido? Grande de tamaño, pues a lo mejor los chingazos tienen que ver el tamaño. No, pues él me llevaba unos kilitos, pero yo sí estoy pesado por los putazos, güey. No sé, ahí nos hubiera ido parejo a los dos. Simón. Y ya, pues tú te viniste, él se quedó ahí un tiempo. Bueno, tiene quien lo apoye, ¿no? Entonces, ya no sé cómo le esté yendo ahorita, ajá, pero... Pero lo último que supiste, el vato le iba bien porque... Como si viviera con sus papás, como quien dice. Ajá. Lo que ganaba era por sus chingaderas, es todo. No, pues, ¿y qué edad tiene este morro? Me lleva dos años, yo creo me lleva. Dos o tres años. O sea que ya está pegando el cuarentón el vato. Ya, tiene 39 por ahí. Se le va a caer el patrocinio más pronto que antes. Es que los morros de 25 vienen muy recios, ¿no? No, es que quien lo patrocine... Va a agarrar ese otro morro. Sí. Por más bien que se vea, va a llegar un morro más joven, más bonito. Es más... que, güey. Flasha. Ese vato, güey. Más domesticable, güey. Pues más domesticable, sí, menos maleado. Ese vato tiene una historia muy pasada de lanza porque es uno de más de 10 hermanos y hermanas, güey. La mamá tiene su historial. Era súper pobre. Y de un concurso de modelaje de allá de Venezuela salió en un Mr. Model o algo así. Lo jalaron a México y ahí en México rápido se movió y agarró patrocinadora y para que veas cómo todas las historias se entrelazan, güey. Sí, claro. Y un día Fernando Valdés me llama y me dice, oye, güey, verás, tengo que hablarte de este vato, me dice, está aquí en Ciudad de México, me dice que quiere reunirse, yo ando ocupadón, güey, andaba a todo lo que daba Fernando. Se expresa muy bien de ti, todavía antes de irse a vivir a Estados Unidos. Se expresa muy bien de ti, güey, pero hay algo que no me cuadra este vato, güey. Siempre todo está muy en tune con el universo y que la verga. Ahora, me estaba contando que rompió con su novia y pues yo la neta la vi, güey, estaba bien culera, me dice. Entonces yo le dije, pues está bien fea, güey, de todas maneras en chinga te agarras una morra más buena. Y este vato me decía, no, es que yo la quería de verdad, no sé qué. No mames, güey, era una pinche ruca así, dueña de gasolineras o algo así. Pues. Entonces, pero no le decía la neta, pues. Entonces, pero Fernando tenía una intuición que ya se lo imaginaba. Entonces ya nos reunimos y me contó que la morra que lo cortó y que luego le mandó inmigración y lo quería deportar y no sé qué. Y yo le dije, no mames, güey, si una vieja me quiere hacer eso, no sé, güey, la mato, güey. Dice, pero no, él me decía, no, yo la amo. O sea, como muy falso, pues. Actuaba. Ajá, pues no le decía la neta, no, pues. No se veía legítimo el vato. Entonces, ya que viví con él un rato, ya sé a qué se refería, pues. Porque la manera, por lo que nos peleamos, que prácticamente es por feria, pero más allá que por feria, porque a mí también me la aplicó, pues, nomás que yo sí me la creí. Entonces, en resumidas cuentas, pues, sí, pues, ese vato es más trucha de lo que parece, pues, ¿tú crees que los músculos, rostro? Te voy a decir algo, navega con manera de pendejo, güey. Actúa como si fuera... No, pero es muy, muy maquiavélico, güey. Sí, pues, o sea, navega con bandera de pendejo, sí. Y es cabrón al fondo. Sí, machín, hay gente así. ¿Y a ti cómo te fregó? ¿No pagaba lo que le tocaba de pendejarse, así? No, güey, es que, Clasha, este es el pedo, güey. Cuando yo me fui a vivir con él, haz de cuenta que yo le dije, ¿qué pedo, güey? Vas a ocupar que te dé un depósito para el depa. Porque así se maneja en Estados Unidos. El depósito son como un mes de renta o algo así. Y me dice, no, güey. Aquí también. Y me dice, no, bueno, ya está pagado. Es que se me desocupó el cuarto. Yo tenía un roommate y ahorita necesito llenarlo. Para ya, pagar esa parte. Ya está pagado el depósito. Tú nomás métete. Seguro, le digo, mira, sí, si rompes algo, sí, tienes que pagar porque si no me lo van a quitar del depósito que yo pagué. Uh-huh.
Ah, Simón. Entonces, yo acepté pagar mitad y mitad de todo. Uh-huh. Llego al lugar, mi cuarto era más chico y no tenía baño. Su cuarto era más grande y tenía baño. Y encima él se había apoderado de toda la sala como set de música. Pero, güey, yo soy bien tranquilo, güey. Y yo tenía todo lo que necesitaba. Y era, espacio, tenía más de lo que necesitaba. Uh-huh. No hay pedo, pues. No me voy a pelear por eso. Yo acepté pagar la mitad y ya. Pero bueno, se viene la pandemia, güey. Pinche renta de $3,000, pues. Los ingresos bajan. ¿Eso pagabas $3,000 entre los dos? Sí, pues más el estacionamiento, más el correo, más el internet, más la electricidad. Entonces, es una feria, pues. Entonces, está cabrón, güey. Y mis ingresos se redujeron machine en ese entonces. En la pandemia. Uh-huh. Entonces, para no hacerte cuento muy largo, se chinga el aire acondicionado. Y encima en verano, güey, es súper caliente Miami, húmedo. Haz de cuenta que el aire acondicionado no nomás enfría, sino saca la humedad. Ok, ya. Entonces se empezaron a poner las paredes acá negras, acá del hongo y la madre. Y no había aire, y no había aire. Y pasó un mes, dos meses, tres meses, cuatro, y nos seguían cobrando renta, güey. Pasaron cinco meses y yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a pagar renta yo porque No tengo dinero, ya se me acabó. Y encima sin aire, están pendejos. Te quejabas con el dueño, no habla con los del edificio. Ibas con los del edificio, habla con el dueño. A veces sale la abuelita. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy de aquí. Me voy unos meses a buscar feria en otro lado. Y me fui, y sí, me fui, hice feria en otro lado. Regreso a los meses con feria. Mario, ¿te quieres bajarle? Para mí. Y entonces, pero todos esos meses, pues ya no estaba pagando renta yo. Entonces yo contraté a un abogado, güey. Le pagué al abogado y le conté mi historia. Me dice, es que en Miami, si pasa una semana y no tener arreglado el aire, ya puedes romper el contrato. Entonces me moví, pagué al abogado, le mandé una carta al dueño y le dije, ¿qué onda? Ya se va a acabar el tiempo del contrato, te debo 5 meses, pero también me tuviste pagando 5 meses de renta sin aire. ¿Qué onda? La dejamos así y sí quiso, güey. Y yo nos ahorré a los dos. Sí, $15,000, güey. Depósito, págame el depósito. Hijo de tu pinche madre, te ahorré 5 meses de renta, güey. Que debía. Y yo te dije desde el principio, ¿te pago el depósito o no? No, así está bien y la verga. Por el lado que lo veas, güey, me la estaba aplicando, pues. Uh-huh. Y yo de buenazo acá, no quería discutir, no quería pelear y la verga. Pero bueno, en ese entonces, güey, ahora que ya sé cómo está el pedo con lo esotérico y todo ese pedo, empecé a salir con una morra, güey. Esa morra era una pinche supercomputadora, güey. Era programadora acá. Se metía unas drogas acá, duraba 5 días sin dormir y te aventaba unas páginas de internet acá a pasar de lanza. Ella trabajaba con Game of Thrones y la madre, lo usan, pues. Los universitarios. Sí, bueno. No sé qué chingados se meten. Pues. Que se meten, que de verdad te atiran. Como Limitless, como la película, sí, de Limitless. Digo, tiene sus efectos adversos, pero te pone, te revoluciona. Machine, sí, pues. Se llama, entonces, lo voy a investigar. Pero no nomás se metía esas drogas, se metía todas, güey. Entonces, Clasha, yo, mientras estoy saliendo con esa morra, la invito al depa. Al depa de sin aire. Simón. Okay. Y cuando entra, güey, tenemos la casa cena de Thanksgiving. Y ya cuando se acaba la cena, me dice, Alan, tengo que hablar contigo. Este vato te está haciendo pendejo. A él le están pagando la renta aquí. Y tú, el dinero que tú das, se lo queda él. Él se lo queda para gastarse en lo que quiera. Y por eso está enojado, aunque le hayas ahorrado $15,000. Porque él no le importa que hayas ahorrado, porque de todas maneras no salía de su bolsillo, sino él lo único que piensa es, hijo de su pinche madre, no me pagó los 5 meses de renta y ahora me quedo sin feria. Entonces yo cuando lo confronto con eso, se hace pendejo y la madre. Entonces ya no nomás es de feria, güey, es de que me estabas viendo la cara de pendejo. Porque si desde el principio me hubieras dicho, oye, güey, tengo una pinche gordita que me paga esto y la madre, ah, pues, está bien, güey, sin chingón, güey, rífatela a la verga. Pero el pedo es que no me estabas incluyendo, pues, sino todo era acá confabulado, pues. Ya no nomás es de feria, sino es, yo lo veo ya más como manipulación y traición, no, y todo este pedo. Sobre todo, pues, el querértela aplicar al final, cuando tú sí le dijiste de buena fe para entrar, ¿qué pedo, te pago el depósito? O mi parte, pues, ¿no? ¿Y cómo supo tu amiga?
Es lo que te estoy diciendo, pues, ahora que sé cómo está el pedo con los psicodélicos y la madre, y que sé lo que, el poder de la telepatía, de leer la mente, güey. Clasha, ahora que yo me empiezo a meter los hongos, güey, y sé del, porque el tusi es una droga muy potente, la verga, güey. Entonces, también en ese tiempo que estábamos ahí, yo un año anterior estaba saliendo con una morra, Milky, muy pesada. Luego, se va. Un año, regresa y la morra quiere salir conmigo, pero yo la veo acá como diferente, tenteando aguas conmigo y con otra gente. Ella estaba saliendo con un vato muy pesado que distribuía drogas por todo el sur de Florida, especialmente tusi. Entonces, yo no conocía el vato, nunca lo había visto en mi vida ni nada, güey. Pero un día el DM me dice: vamos a esta fiesta, va a estar esta morra. Y yo me daba hueva, güey. Estaba teniendo problemas de depresión y la madre no quería salir. Y me estuvo chingue chingue. Entonces yo dije, pues va a ser importante para él que vaya, porque él iba a tocar, güey. Como me había metido tusi, que es como meterte hongos, pero como es químico. Y es... ¿Por dónde se mete? ¿Por la nariz? Por la nariz, es un polvo rosa. ¿Tú te has metido el tusi? Entonces, güey, sin que nadie me dijera, güey, yo sabía que este pinche vato era un pinche narco pasadísimo de verga. Y que el vato estaba como observando. ¿Cómo era mi relación con ella? Por si era algo más allá de hacer algo. Sí, porque, pero el amor andaba viendo qué pedo conmigo y con él también, pues. Oye, como serie de thriller de suspenso, güey, lo que pasa. Estaba pues, pasado de verga, pero clase, a mí nadie me dijo, güey. A mí nadie me dijo, güey. Y haz de cuenta que el vato ahí en una esquina parado acá, haz de cuenta que instintivamente yo, de todas las cientos de gentes que había ahí, güey, este vato sobresaltaba acá. Oye, ¿y cómo era físicamente el vato? Supermodelo de rostro, era, uno, era bonito, era 1.95, flaco acá. Cabrón. Venezolano. Y lo sí, pues parece película esta madre, güey. Y la morra, si lo hubieras visto, no mames, güey. ¿Estaba hermosa o qué? Es para una Barbie, 1.80 acá, güey. Descalza, sí. Entonces, paso, cara, española. Lo entonces, pasa todo este pedo, güey. Y yo me quedo, ¿qué sea este vato? ¿Sería vendedor de drogas? Ahí lo tenía en la mente. Y voy y le pregunto cuando se acaba la noche al day, oye, güey, ¿qué pedo con este vato? ¿Qué me puedes decir de él? ¿Es narco? ¿Qué pedo? Porque yo lo veía ahí detrás de cámaras observando, pues. No, güey, tranquilo, güey, es un vato normal, güey, ni acaso. Bueno, pasan 2 semanas, güey, hacemos una fiesta en la casa y llega un compa colombiano que está muy metido en todo ese pedo. Y me agarra así, ahora ven para acá. Y yo me dice, ¿qué pedo, güey? ¿No me habías dicho que ya tú no tenías nada que ver con la morra esta? Sí, ya ni el caso, güey. Bueno, pues no es lo que escuché, porque llegaron los secuaces de aquel vato un día en una fiesta, güey, muy amenazantes, investigando que si quién eras tú y qué tenías que ver con esta morra. Bueno, y este vato, güey, está muy pesado, güey, es un narco, tienes que andar con cuidado y la verga. Y entonces ahí voy con el day. Hijo de tu pinche madre, te pregunté directamente quién era este vato y te hiciste pendejo. Entonces, ya cuando sumas todo en conjunto, más lo de la feria, más lo de sí, tal, era un cabrón tal, ese vato, güey. Entonces, güey, que terminamos, ya no nos hablamos, pues, ¿me explico? Cuando yo te tendí la mano, venías así, güey, con una pinche hoja aquí y otra acá, no tenías ni a dónde llegar a la verga, a Estados Unidos, güey, te dije, hasta el trabajo te conseguí, pues, ¿me entiendes? Sí, güey. Qué malagradecido, qué envidioso, pues. A la verga, güey. Y yo pensaba que era mi mejor amigo de Miami, estando viviendo ahí con él. Son cosas muy fuertes, pues. O sea, no mames, las cosas que yo he vivido ahí, güey. Y eso no es nada, güey. Porque hay cosas que no se pueden hablar así tan abiertamente en vivo, pues. Pero luego les cuento en privado. Porque esta historia tiene muchas vertientes, pues. ¿Me explico? Sí, güey, está fuerte, güey. Está potente, ¿eh? ¿Esto hace cuánto tiempo fue? ¿En qué? ¿2020? 2020, pues. Bueno, pasadita la pandemia. 21. Empezaron a ya en 2000, liberarse. Ya sí, el 21 casi. El 21 ya fue cuando ya me abrí de ahí. Ok. Una buena decisión porque quién sabe si estuvieras ahorita. Sí, pues estaba muy cabrón, güey. No, todo güey, lo que allá estaba viviendo. Está güey. Cabrón, güey. No te conviene regresar allá, güey. Está muy fuerte, pues. ¿No tienes en mente en un futuro... ¿Qué prefieres la vida? ¿Gringa o mexicana? Porque ya viste bien, buen tiempo en ambas partes. ¿Sí? No, es que mira, si yo lo pudiera apuntar así a toda la perfección, allá. Si me puedo juntar en una feria y volver a
reestructurar mis finanzas en Estados Unidos. Me regreso a Miami, pero con mi esposa, viviendo separado de ese mundo de la inmundicia, y trato de conectar con los influencers gringos, güey, pinche, el Bradley Martin, pura raza así. Y dominas bien el inglés, ¿verdad? Sí, pues no mames, güey. Y clasha, con el personaje que tengo yo en línea, no mames, güey, hago leña, güey. Si me ponen una cámara mainstream, a la verga, güey. No más que no tiene la misma libertad en Estados Unidos que aquí, güey. Porque allá es delicado hablar de ciertos temas. Ah, no, allá no puedes hablar del tema. Farmacología, güey. De química a la vez. Se pasa por ti, güey. un programa, ya no hay episodio 2, güey. Sí, güey, ya no hay episodio 2 allá, güey. Con uno a la vez, güey. Pero imagínate, ¿tú quieres con esa raza gringa, güey? Sí, no, ya te lleven ofertas de trabajo. Todo, sí, pues de todo. Y en dólares, güey, a gusto, güey. Sí, pues, pero, o sea, se lo pude hacer a la perfección, pero la vida, pues, no, rara vez es perfecta. Pues. Sí. Aunque aquí ya se pueden hacer muchas cosas, güey. Sí, online, ya ha cambiado mucho, wey. No es la misma que cuando recién me fui. Ahorita ya sí se pueden hacer cosas. ¿En inglés? ¿Dominas el inglés? Lo domino, me defiendo. Ok. Pero no. El otro año es como objetivo un episodio en inglés. Ah, lo podemos hacer. No, me falta a mí. A ver, espérame, mi güey. Y el profe el profe, pues no, ya también, güey. Sí, güey, entonces hay que aplicarnos. Son prácticamente nativos. Y sí. Uno puede saber inglés, pero si no lo estás practicando, sí, no es lo mismo. No, por eso hay que darle al otro año. No, no, va empezando. Okay. Qué espectáculo, ¿no? Mira, lleno total. No, pues, esa morra sí sabe pelear, güey. Ey. Esa es la dos, ¿no? Está bien pesado. Katie Taylor y la otra, ¿cómo se llama? Pero la puertorriqueña. Amanda Serrano. La puertorriqueña cabrón. Está ligas encima. Sí, es la como la. Es más fuerte. De. Es como un Roy Jones en su tiempo. Sí, todo. O sea, es dominante. Es irlandesa esta. Sí. Se dieron un duelazo, creo, ¿eh? Duelazo. Está yoso y está grande ya. Sí. Digo, para ser boxeador es una edad avanzada, digo. ¿Creen que las mayorías de las boxeadoras sean homosexuales? Sí, no, güey, como las de la NBA. Las de la NBA, 80%. Sí, son de nacimiento ellas. No es por baquetonada, porque tienen mucha testosterona. Sí. O sea, rayan en, no te voy a decir que son los roditos, pero rayan en que quizá traen algo en su genética de que iban a ser hombres, pues tienen mucha testosterona. Y eso te da más habilidad a los deportes físicos, e incluso el básquetbol. También es una realidad, pues. Es como un bailarín o un modista que famoso, pues el 99% van a ser homosexuales. Así es, Porque genética, pues también ya se le... Oh, tiempo, algo que se me olvidó recalcar en la historia ahorita del narco aquel. Ok. Es que a mí se me vino en un viaje hongo, güey, que el pinche puto, güey, le pagó al Dewey para que yo fuera, pero el Dewey no me dijo, pues. ¿Me explico? ¿Pero para que fueras a dónde? Al antro, donde iba a estar la morra, para casarla, a ver cómo interactuaba conmigo, pues. ¿Me explico? Por eso fue insistente contigo. Ajá, sí, pues sí, tú pues. Tú no querías ir, tú no querías salir. Yo no quería salir, güey. Tú querías estar descansando en tu casa. Sí, entonces, pero bueno, nada, es en temas depresivos y... Pero querías estar en tu casa. Sí, mor. Y estuvo chingue, chingue, chingue. Alan, así un pequeño paréntesis. La vida allá, porque siempre he tenido la curiosidad, porque tú te fuiste, ¿a qué edad? 19, 20, por ahí. Tú fuiste joven. Eras un chamaco, de hecho. Como morro, pues, me imagino que... De jovencito te deslumbró Estados Unidos, las mujeres, no mames, las drogas. Y no lo digo de esto, lo digo porque es una realidad. Estabas expuesto a fiestas, probaban cosas, hacían cosas. Bueno, el tiempo. Es que en ese entonces yo no ni pisteaba, güey. Ah, o sea, no te metías nada. No me metía en nada, pero salías. Hay que dar cuenta, llegué, conocí a una morra que me llevaba 11 años. Y esta morra era playboy, porista del Miami Heat, salía en novelas y la madre. Órale, estaba muy... No, te de ella de 31, y yo 20, pues. Pero haz de cuenta que... Sí, no mames, me desplumó. Pero el tema es que ya ella muy posesiva, ya no me dejaba salir, güey, ni tener amigos ni nada. Entonces, por el tiempo que estuve con ella, no hubo fiestas ni nada. ¿Cuánto tiempo estuviste con ella? Varios años, güey, pero haz de cuenta que fue una muy... Muchos altibajos. ¿Qué hacías? Competir nomás. Tu vida era gimnasio y ella. Y los eventos de competencia. Sí, y sus hijos, güey. Él tenía hijos.
¿Entiendes? Yo me hice, o sea, padrastro te, los 20. Te comieron, pues. te desplumaron, te deslecharon también, yo creo, ¿no? Sí, pues, entonces, el pedo, güey, es que como estaba muy loca también, me separé varias veces, pues, y en una de esas separaciones fue que ya empecé la fiesta y la madre. Por lo mismo, uh-huh. Por lo que no tuviste, lo que no tuviste ese tiempo. Ajá. Pero bueno, sacándole ya la ecuación, cuando te separaste de ella, ¿qué tenías? 24, por 5, el, por ahí. ¿Cómo es la vida gringa para un joven mexicano, de 24, 25 años? Sí, es que mira, si a un morro de aquí de Hermosillo normal, lo ponen en mis zapatos, güey, no sobrevive en un fin de semana. Por eso, pero yo hablo de tú cómo la viste, porque tú todavía trabajabas como modelo, ganabas dinero como modelo. O sea, uh-huh. No tenías que trabajar como un morro que se va de aquí a lavar trastes. No. Y a poner tejados y la chingada. No. Tú no hacías eso. No. Tú trabajabas en sesiones, eventos y cosas por el estilo, ¿no? Conectadas. Uh-huh. Y ganabas más todavía que un cabrón que se va de lado atrás, ¿no? Uh-huh. O sea, el dinero no era tema. No, nunca tú pasé hambre, nunca. Ok. A lo mejor no eras millonario ni tenías los super lujos, pero sí te estabas cómodo. Tenía carro chingón, carro, de pa' bien. Tenis, y la chingada, buena comida, buen entretenimiento. Uh-huh. De todas maneras, no salía mucho, güey. No, saliera. Es que por el estilo del deporte no se sale, pues. Pero mi pregunta es, y ya la contestaste antes, o sea, un morro normal que no es un deportista, que no está enfocado, se lo come esa vida, ¿no, güey? Sí, valiste verga, güey, no sobrevive. No duras, o sea, te acaba y chinga, te atrapa, pues, ¿no? ¿Y cuándo dejaste de trabajar tú allá en temas de modelaje, videos y todo eso? ¿A qué edad? Cuando la espalda, güey, me hice Uber y la madre acá. Hacías lo que podías para generar dinero y pagar los gastos. Y nomás sobrevivir, güey, así, nomás sobrevivir. Pero te hiciste Uber cuando te fregaste la espalda. Sí, mon. Porque se acabó el trabajo en las otras cosas. Oh, y los patrocinios y wey, todo. Qué duro. Es que es frío, son números. Estos cabrones es números. Ya no me generas, el que sigue. Y llegaron los Rodrigo Romero y esas chingaderas, ¿no? Uh-huh. Que no son muy épicos, que digamos, la verdad, son modelitos. Y son vivos, ¿eh? Saben hacer sí. La plataforma. La supieron hacer, Simón. Sí. Lo que sea, cada quien uh-huh. Hay que aprenderle lo bueno. Ajá, uh-huh. Simón. Sí, son vivos, o sea. La supieron hacer. Yo te veo a ti como un guerrero que te aventaron y a lo loco te defendiste de cosas que indefendibles, ¿no? No mames, güey, las cosas que he sobrevivido, güey. Me han querido matar, güey. No mames, güey. ¿A quién conoces tú que lo han querido matar? Yo no soy narco ni nada de eso, güey. No mames, güey, la gente que tenía a mi alrededor era puro rufián, así, güey, maldito así. No, te salvaste, güey. Yo me acuerdo, güey, en uno de los viajes hongos que tenía, lo tenía tan presente, así, se me vino así, y mi esposa tiene esas habilidades sin meterse nada, de ver el futuro, de leer los pensamientos y la madre. No le puedes decir mentira, güey, así, güey, es impresionante. Hay gente que siente mucho las vibras. De hecho, yo, lo personal, yo creo que todos tenemos la intuición. Sí. Todos lo tenemos, güey, claro. Les voy a contar una microhistoria mía. Una vez me estafaron una persona. Típica inversión, vamos a traerme un carro del otro lado y tal. Y al principio todo es euforia porque dices, va a costar tanto, lo voy a vender en tanto, y los planes maravillosos, ¿no? Como dices, ojalá todo fuera perfecto. Y esa ocasión, pues conseguí el dinero, una cantidad importante, fuerte. Pero tenía el instinto me dijo, no lo hagas. Y quise echarme para atrás y estas personas resultaron agresivas y tal, al grado que pues tuve que entrarle a ver qué pasaba y terminé estafado, ¿no? Desde entonces, escucho a mi instinto. De verdad, todos hasta tenemos un instinto. Es que todos lo tenemos, güey. Y tú sabes, en el fondo, cuando estás haciendo algo que no es correcto, cuando no debes hacerlo, o sí, ¿me entiendes? Entonces, esa vez yo dije, ¿qué hice? Cometí el error. Y de hecho me endeudé, batallé mucho para salir de esta bronca, lo logré, ¿no? ¿Qué año fue? No, fue hace muchos años, ni siquiera era emprendedor, o sea, conseguí el dinero por mi papá y me dio mucha vergüenza porque pues, él me dio el dinero a mí, confió en mí y bueno. No, fue en el 2000, ¿qué te gusta? 12, por ahí. Hace rato. Estaba joven, estaba verde y bueno, la persona esa que me tapó, pues le va mal en la vida. ¿Los sigues? ¿Sabes quién es? Sí, o sea, sí, ¿sabes? Sí, sé quién es y sé que le ha ido muy mal, tuvo temas hasta de prisión y cosas feas. Sí, pues, es que agarran un modus operandi y eventualmente les va mal y a mí, pues, me va bien. Sí, bueno. Simplemente sí. Porque el que hace las cosas bien, eventualmente,
El hacer las cosas derechas paga. Lento y a largo plazo, pero paga. Entonces, pero sí, volviendo al tema, la intuición es cabrona. O sea, porque yo, de verdad, antes de dar el dinero para que... Y era un negocio, supuestamente, bueno, dije, no, esto está mal. Y ya, en esas veces que ya no te puedes echar para atrás, ya estás más para allá que para acá. Y yo lo presentía, y dicho y hecho, o sea. Pues a mí lo que me pasó, güey, de repente se me vino así una sensación, güey. Que había varias personas que me querían ver muerto, güey. Haz de cuenta que, si te lo pudiera ejemplificar, es... Si yo estuviera así tirado, de que me lastimé o algo así, iban a llegar así y pisarme la cabeza así, la herida, muerte. ¡Pah! Y yo no les hice nada, güey, así, sin hacerles nada, simplemente por envidia, porque he llegado más lejos de lo que ellos han llegado, por lo que tú quieras. Así, güey. Y lo tenía tan presente que es una sensación bien, bien rara, güey, que te quieran ver muerto así. No mames, güey, ni que te hubiera hecho qué. Sí. Hay mucha gente muy resentida y envidiosa, pero en el fondo son resentimientos personales. A lo mejor veían en ti lo que ellos no pueden o pudieron hacer, sí. y ese resentimiento, ¿me entiendes? Sí. Sí, pues es que imagínate, si tú crees que aquí está competitivo, el JCB, por ejemplo, el ambiente es muy competitivo, mucha envidia. En el gimnasio, dices, en el interior. Sí, los clientes. Sí, 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 los mamados, podemos llamarlos. Ajá, mamados. Pues haz de cuenta que yo trabajé en muchos antros y pues competí muchos años allá. Entonces, los mamados, casi todos, güey, en sus países eran acá súper conocidos, pues. Eran el rey. Eran, entonces, el nivel de competitividad, esto era otro nivel, güey, pero... Encima, pues, es que mucha raza anda metida en mil cosas, pues. Cosas turbias, ¿no? En cosas bien turbias, pues, machín, pues. Desde venderse a sí mismos, o vender drogas, o... vender a alguien más. O vender a alguien más. Sí pasa. O de lo que sea, güey. Ya es supervivencia del más fuerte y el más tranza y así, güey. Son fríos. Es acá, güey, sin conciencia, güey, así, güey. La raza no tiene conciencia. Mira Mike Tyson. Sí, está mamado. Se ve bien. Ojalá gane, güey. Vamos a escuchar un minuto. Sí, amor. No me importa. Estamos peleando, no me importa nada. Yo también le voy a Mike Tyson. Claro, que mira, le di un beso y todo el pelo. Tiene respeto, güey. Oh, le vale, güey. Es un qué huevo, no me lo esperaba, no, yo, güey. Las nalgas, güey. No, el Mike Tyson es otro. Es una máquina, güey. Y es un ícono del box, güey. O sea, yo creo que es incluso más conocido que Mayweather, que Canelo. Tyson es como un nombre. Después de Ali, es sí. Tyson, güey. Está Mohamed Ali y Mike Tyson, güey. Uh-huh. En nombre. Muy lejos. Mayweather sí. Y Canelo, pero muy lejos. Y Pacquiao y, o no, sea... No. Pacquiao fue leyendo su momento, sí. Mientras estaba. Ahorita se fue. Y yo creo que Mayweather se va y no va a dejar ni la sombra de lo que no, fue. No, es que Tyson... Y ni el Canelo, ¿eh? Ni el Canelo. Porque Canelo también tiene muchos detractores. Sí, porque sí. Porque sí es medio... Güey, Tyson era el que le no, pusieras, güey. Ese real. Vato. Le pagabas y bueno, a darle. Por ejemplo... Sea. Julio César Chávez, si hubiera hecho más feria, más legendario hubiera sido. Pero como no hizo tanta. Sí. Pero como boxeador sí lo fue, ¿eh? En la peleador sí es legendario, más que Canelo. Le bajamos para que no se escuche. El pedo de Julio. A la vez se están pegando. Sí, se están pegando. Es que era chiquito, güey. Ni modo. Sí. O sea, un también los pesos importan. Tiene que ver, sí, un heavy, o sea. Un superestrella en peso completo. Generalmente va a tener más fama que un superestrella sí, welter, sí. Pero no ha habido completos fuertes de hace años, o no, sea, hecho, últimamente no nomás. Nadie, dime quién. El Tyson Fury, pero de no, un tiempo para acá, pero no tiene ese impacto. Son el campeón del momento, sí. Pero sí. No son el ícono que es. Yo creo que desde Tyson no hubo, porque los Klitschko... Nadie les gustaba no, desde Tyson, los nadie, güey. Puro. Andy Ruiz fue un destello nomás. No, Andy Ruiz fue un ratito y aparte no era peso completo, era gordo, no, lo siento. Pues sí, pero es peso completo. Sí, ya sé, en la báscula, pero era sí, un gordo, pues. Sí. Y Mike Tyson era un vato fuerte, era un toro, güey. O sea. Aquí va pregunta. Si Andy Ruiz en su vida hubiera tenido disciplina, ¿podría haber sido el mejor boxeador mexicano de la historia? No porque está Julio César Chávez.
Andy Ruiz tuvo la suerte de ganar cuando ganó todo, güey. Así lo veo yo, la neta. Pero con disciplina. Es que con disciplina... ¿Hubiera estado en forma? Pero nunca fue gran boxeador. Ganó por suerte. Ganó por suerte. ¿Tú qué piensas, Alan? Andy Ruiz. Es que, güey, el hubiera... Tiene su talento. Sí, pero no aguanta. Tiene el talento de un Julio César Chávez. Es rápido. Ni de un Canelo. Ni de un Canelo. Ni por cerca, ¿eh? Es como decir, si Chávez no hubiera sido drogadicto. Ajá, qué verga. ¿Qué hubiera sido? Pues sí, sí. Oye, y si Chávez hubiera medido 95, hubiera pesado 95 kilos. Sí, pues. Oye. O sea, aquel, ¿cómo era? El Julio César Chávez Jr. Hubo uno que se murió muy joven y que le ganaba todo. ¿Cómo se llamaba? Mantequilla, no fue. Uno de aquellos. ¿Mexicano? Sí, Y si no se hubiera muerto, qué verga. Pues, sí, cierto. O sea, no, güey. Sí, el hubiera no existe, pues, bajo ese parámetro. Ahora, Ander Ruiz no es espectacular, güey. Nunca lo ha sido. Y Mike Tyson sí lo era. Ah, oh, ya, de su golpe, de su impacto. Sí. Era sanguinario, era una pinche locura, güey. El vato. No, sí. Era un tiburón, güey. Olía sangre y se volvía loco. Las puras entrevistas eran un show, ¿no, güey? No. Y llegar a arrancarle la oreja a Holyfield, eso es un caníbal, güey. Dos veces. Es que era un tiburón, era un pinche pitbull, güey. Olía la sangre y se volvía loco, güey. Nunca he visto eso de. Era. Ojalá existiera uno así, güey. Pero no, con estos tiempos no se puede, güey. No. Porque ahora todo es políticamente correcto, todo es llanto, todo es... Y aparte es muy peligroso, güey. No, pues, y es muy peligroso llegar a como era Tyson, en el sentido de que un mal golpe, güey, es muy riesgoso. Bueno, wey. Pero a ver, vamos a cambiar de deporte. La UFC, ¿se acuerdan que antes existía una federación que se llamaba Pride? Sí. Estaba en paralelo a la UFC. Ah, pregunté esto. La otra que es Viper, ¿no? Viper sí, también. Sí, pero antes estaba UFC y Pride. Pride era UFC sin reglas, güey. Codazos, rodillazos. Si lo tienes sangrando en el piso y no para la pelea, él o era legal eso. Era legal. Se cayó más el colchón. La bolita, pero bueno, no pasa nada, ahorita la levanto. No pasa nada. O sea, era legal, era... ¿Y sigue siendo legal eso? No. Ya lo compró. Pero no, lo compró cuando hubo regulaciones, porque era europeo, de que ya no pueden dar un codazo, no pueden pegarle en la esquina. Era muerte, de hecho firmaban, bueno, también estos, ¿no? Pero ahí sí se iban a muerte, güey. Pero era un espectáculo, güey. O sea, ni modo, es como... Como en la antigua Roma, ¿qué querían ver? A los gladiadores contra los pinches leones, que le gusta, los tigres, wey. Y un rinoceronte, o sea. Sí. Pues sí, o sea, cinco jodidos con unas lanzas contra un rinoceronte, pues era un espectáculo. Sí. Entonces, la UFC es muy sanguinaria, pero hay ciertas reglas, los golpes bajos, no hay codazos, tal y cual. No soy experto, no soy fan. Un amigo que sí es experto me comentaba que el boxeo es más peligroso que la UFC. A lo mejor por las reglas, porque aquí te un mal golpe porque, te matan, güey. Bueno, la acumulación de putaciones. Sí, la acumulación en el boxeo. Neuronalmente te deja loco. Te lo y ahí, acabando los jabs. Un KO o algo. Sí te dejan dañado, que una lesión de costillas, que no, pero y, no y cerebral. Y muchos son por estrangulación, sí. por sumisión y por otras chingaderas, ¿no? En promedio, ¿no? Ajá, eso sí. Me comentaba. Porque aquí el que gana o gana por decisión o por knockout, güey. Sí. ¿El knockout qué te hace? Te güey. El Pacquiao ya no fue el mismo después de no. Juan Manuel Márquez. Quedó tan jodido que se metió a la política. Y quiere regresar todavía, güey. Quiere regresar por lo que fue, güey. Sí. Pero en el box, no sé, Rocky Balboa nomás es un personaje ficticio. ¿Tyson ahorita? Bueno, vamos a ver ahorita de qué se trata. Oye, ¿y Tyson es la misma edad que Rocky en la Rocky Balboa? En la de Rocky Balboa. ¿Contra quién compitió? A ver si saben. Es un negrito, güey. Mason Dixon. James Toney era, ¿no? Sí, pero es el actor. Ok. Me gustó que pusieron un actor que no estuviera mamado, porque estaba bien blandito. No, estaba no tenía nada. Hey, no, estaba hasta gordito, o sea. Estaba blandito. Fofi, sí. Pero se movía en putizo, ¿no? Se movía ágil el vato. Sí, y sabía boxear, pues, obviamente. Era boxeador, era campeón peso completo. Sí, güey. Pero volvemos a lo mismo. No, completo no, que no. Sí, güey. Porque salto, pesaba más de 90. Googlealo. Peso medio, yo creo que. No, era completo. Crucero máximo, güey. Era heavyweight. ¿Heavyweight cuánto pesa? 90. ¿Y contra Rocky no era completo, Rocky? El Rocky fue completo en las películas.
En las películas. Aunque pesara 83 kilos, ¿no? 80. Más o menos. De hecho, en las primeras pesaba muy poquito, ey, porque en las primeras sí era natural. Fue. Sí, es Estalón. Ey. No tenía ni votos tampoco. Ey. En la de Rocky 4 con Del Russo, ¿cuánto pesa? Qué física. Mira, le abrieron la cara, mira. Sí, ya. A la bestia. A la madre, no, ese ojo no va a ver. No, yo creo que a lo mejor la paran, ¿eh? Sí, la van a parar, verás. Le voy a poner un... A ver. Vamos a ver, porque esto sí es interesante. Estamos en vivo, pero estamos viendo el box. No, la van a parar. Está muy abierta esa herida, güey. No mames, güey, se la vas a sacar el ojo. Y va a ganar la irlandesa, güey, la que... Por conteo no este, favorita, ¿no? Ajá. ¿O es KO? Es TKO, knockout técnico. Es pues que no pueden parar, la tienen que parar, pues pierde. Pero no se va por puntos. No. Se no, para no, el técnico. Si pierde, si le da un cabezazo. Ah, por accidente, se van a puntos, ¿no? Si fue golpe, pues es knockout. Le abrió muy bien, ¿no? Esta pelea no puede seguir, güey. No, güey, no puede. No, pues qué gachos, güey. Vamos a ver cuánto Margarita tiempo le dura. Va a quedar ciega, la no, güey, pero deja tú, güey. Le está tirando al ojo, la irlandesa. Yo haría lo mismo. No, güey. Pues claro, quiere ganar. Hasta rodillazos le tiraría al ojo. No puede madre, ver, mira. Güey. No ve, güey. No, güey. La van a parar. Le quedan 50 segundos. No puede ver, güey. La irlandesa le está... No, le pues, está pero tenemos que ver si fue accidente o fue golpe. Ahorita va a ser muy conocido, Oye, y aún así está fuerte, o sea... No, sí, es una guerrera, ¿de dónde es Serrano, Puerto? ¿De dónde es? ¿Dominicana o de dónde es? No sé... Es puertorriqueña. Puertorriqueña. No hay mexicanas de ese nivel, ¿verdad? No. Qué curioso, es, no, ¿verdad? Es que no son muy atléticas, güey. Ey. Son guerreros acá, pero... Sí, como luchadorcitas, ¿verdad? Sí, pero no son... Oye, pero se están dando con todo, güey. No, están bien pesados, güey. Ese golpe fue un cabezazo, güey. Pues, aguanta, se acabó el round y siguen, güey, qué pedo. No. Se está tambaleando, ¿eh? Uf. Son de nivel élite, güey. O sea, ellas dos. De hecho, son... ojalá fuera así la pelea de Tyson. Ojalá. Uf. Ojalá esté bien, Tyson, güey. Todo el párpado abierto. No, güey. Se le va. No ve, güey. Y se le va a seguir abriendo. Qué delicado esa madre. La va a llenar de vaselina, güey. ¿Qué le queda? Por ejemplo, si tú fueras boxeador. A ver, ahí va a salir. El ah, cabezazo. Fue cabezazo. Que la paren, güey, y se vayan a puntos. Fue cabezazo, güey. Pero, sí. Sí, fue cabezazo, güey. Que se pare y vayan a puntos, güey. A la madre, güey. Se está bien cabrón esa herida, güey. No, güey. Se puede poner esa parte, ¿verdad, Manuel? En este pedazo, ponerlo ahí. Ah, ¿en el video? Sí. Sí, lo agarran. Hay que ver en qué minuto, fotos, más pues, o menos. Como pues, ¿es este video, güey? Es que no. No, pero aquí, 2 horas en la 59. Grabación. Ah, bueno, y aquí está en la hora 13. El round 6 fue. El round 6. Oye, pero sigue, güey. Pobrecita de la Serrano, cabrón. Estamos en Netflix, ¿no? A la bestia, güey. Sí. Nunca he visto un evento deportivo. No, Netflix, ya entró madre, Netflix, wey. Con todo, güey. Sí. Mira. Se vienen tirando con todo. Combos acá. De hecho, tiene la NLD. No. Ahí. Yo vi el resumen de la 1, güey. Fue impresionante, Madre santa, güey. Y luego lo duro es que casi no pueden noquear las morras. Entonces, el daño es... Se siguen dañando. Permanente, güey. Porque casi no se pueden noquear, o sea, no tienen el impacto por nocaut, ¿verdad? Así es, güey. Está cabrón. Pero está más curado, más gacho, perdón. Más curado, lo duro. Sí. O sea... Lo tupido. Es como un dolor eterno, pues. Oye, y luego no había visto, pero las mujeres pelean 10 rounds en lugar de 12, ¿no? Sí. Yo creo que... Y son de 2 rounds, ¿no? ¿Son de cómo? Son 10 rounds de 2, de 2, como el Tyson. Yo creo que el box en general lo deberían hacer de 2 minutos y va a haber más acción. Estaría ¿cuántos bueno. ¿Cuántos minutos? Eso. Dos. De 2. ¿En lugar de 3? Sí, pues sí, que se tiren a los pendejos. Que sí, no pues. Piensen, que no. Mira. Se... Ajá. Sí, pues es que 3 minutos, 12 o 15 rounds, no sé cuántos eran. Son 12. Es muy cansado, pues tienes que medir las energías, pues. Por eso hay rounds de medición y la madre. Pero si fueran de 2 minutos, 10. Se tiran a matarse. Sí. Oye, pero está peleando bien Serrano. Son para estar unas... abierta. Cabrón. Las dos están peleando muy bien. Esta es mi respeto, las morras, güey. Ahora, si tú crees que si te ponen los guantes con una de esas... No, perdemos, güey. Sí, son expertas, güey. Son profesionales, güey. Sí. No sé
¿Pero crees que te puedan noquear? No sé, de hecho hay videos de vatos grandes, gordos, y se las chingan, ¿eh? La masa tiene que ver también. Sí, sí. Son pequeñas, güey, son pequeñitas, güey. Sí, pues son chiquitas. Uno o sea, qué gacho, pero un putazo de un hombre es otra cosa. Es que habría que ver, pues, también si nos cansamos muy rápido, si no somos luchadores, nos desviamos. Pero a ver, no te va a noquear, pues, la agarras y le das uno bien dado, digo, no lo haríamos nosotros, pero un cabrón que abusón. Sí. Es que Shuby Alma, una vez tuvo ¿cómo se dice? Un debate con él. Él lo tomó como insulto. Yo le dije, güey, si yo... ¿En redes o en persona? En la universidad estábamos. Ah, están. Le dije, si, yo era basquetbolista, le dije, si yo me metiera 3 años seguidos y lo único que hiciera en mi vida es comer, dormir y entrenar box por 3 años seguidos, ¿tú crees que le podría aguantar un round sin ser noqueado a... ¿cómo se llama? Morales o a Barrera, uno de esos, de los top 5 legendarios de México, pero chaparritos. De este vato, ni aunque tuvieras un bat, güey, no les haces ni cosquillas, a huevo que te noquean en menos de 30 segundos. Yo decía, ¿es en serio, güey? No creo. O sea, yo me sentía muy buen atleta y si dedicara mi vida entera, 8 horas diarias por 3 años, yo creo que sí les aguanto 3 minutos, güey, mínimo, dije. ¿Y tu peso es otro también? Sí, pues yo de 80 y tantos kilos. Sí, güey. Y luego sale la pelea de Mayweather contra Logan Paul. Y se fueron a todos los rounds y no lo pudo noquear. O McGregor, pues. Conor McGregor. McGregor, ese es otro, pues. Ese es otro, pero él es peleador de UFC, pero pelearon... Pero Logan Paul era un youtuber, güey. Y le aguantó los rounds. Entonces, sí se puede, güey, que sí les aguante los rounds. A huevo que sí, güey. Ahí se demostró. Sí. Sí, pero están chiquitas, pues, o sea... Ah, eso es lo que voy, por que ejemplo, el peso sí tiene que ver, no, pues, o sea, ¿tú cuánto estás pesando ahorita? 104. Los cabrones pesan 50 kilos, güey, no seas mamón, o sea... No, pues no. Te no. van a hacer así, pues, o sea, y luego te llegan aquí, brazo de fijit. A la bestia, pues. Mira. Y ya natural, ¿no, Alananda? Ya, ya. 6 días natural. Natural es mejor. Desde hace 48 horas. Y más económico, güey. Y saludable, ¿eh? Sí, va a llegar a los 100 como el profe. A la bestia, qué duro se están pegando, güey. Sí, están pesadas, güey. Sí, güey. De hecho, estas peleas son más sanguinarias y más divertidas que las de los hombres, ¿eh? Lo lamento. Sí, lo de Cuando se sacan sangre, deja, hay que aclarar, porque si no se pegan, no están tan padres, pero si se pegan así como estas, uff. Era lo mismo que, por ejemplo, en las peleas de Mayweather, como nadie le podía pegar, o sea, a veces se hacen aburridas. Sí, es. Entonces, así pero es. Estas sí se dan con todo, güey. A la bestia. Oye, qué guerrera que siguió peleándolo con el ojo abierto. No, güey. Pobrecita, güey. Mira, la otra ya trae sangre. Hasta la rodilla la trae Les sangre. Quedan 2 rounds, güey, les quedan 2 rounds. O sea, pregunta. ¿Les parecería interesante y estarían de acuerdo que se cree una moda en la que peleadores leyendas ya retiradas regresen? Que entre ¿Hablas ellas... ¿Hablas de mujeres? En hombres. Mike Tyson contra Holyfield. Sí, pero te voy a decir algo. ¿Lo viste pelear la última vez? Ya está bien rumbo, pues está cayendo solo. Sí, pero exacto, lo que te voy a decir, esos vatos tienen... estaba mamado. Tienen el corazón igual que cuando peleaban, güey. Y el cuerpo ya no, entonces iba a estar gacho, güey. Era, es como... Pero que esté parejo los dos, sí, pues. Pero es... Oye, y Chávez, muy colmillo, le cantó el tiro a Mayweather. Oye, hacer una exhibición. Y Mayweather dijo, estás loro, le dice, estás bien ruco. No, quería lana. Quería billete, pues. No, si pendejo no es loco nomás. Me llama la atención que el... Lado A, el principal es Jake Paul y no Mike Tyson, Sí, sí. Debería de ser Tyson, Paul. Y es va a ganar más dinero el Paul que el Tyson, cuando no debería ser así. Pero, por ejemplo... No, eres el promotor. Si pelearan por separado, Jake Paul contra otro vato, Mike Tyson contra otro vato, ¿quién iba a generar más feria? Tyson. Tyson, güey, por el nombre que es Jake Paul. Es que depende contra quién se enfrente, pues. Porque el Tyson ya está muy ruco, pues. Por entonces... eso. Entonces, ¿quién es el lado A que genera más feria, pues? Pues sí. Y es el que puso la promoción y todo, ¿no? Sí, man. A la madre, se están tirando a muerte, güey. No, güey, es una... O sea, yo estoy contigo, güey. Mike Tyson es una leyenda mil veces más mayor. Pero es que en esta etapa es diferente también. Sí, man. Sí. Sí, es cierto. O sea, que el lado A no es el que está más pesado, sino el que genera más feria. Como Canelo, pues. Uh-huh.
no siempre es el mejor, güey. Ya ves con el bibol, no la armó, güey. Ajá. O la primera contra Golovkin, y era el lado A siempre el Canelo. Claro, siempre es Canelo, pues. Pero los otros bandos están más pesados, especialmente ese bibol, es que es más grande. Bibol, sí, también. Irá, güey. Qué la madre, güey. Mira. Bestia. Es una locura, güey. No, pobrecita la... Sí, ya a veces hay una línea en la que ya como que me da lástima, güey. Cuando cruzan, no, por el daño, pues, o sea, ya es un daño... Irreversible. Sí, sí, cabrón, o sea... A los años lo van a seguir teniendo. Mira, güey, es que los sí daños, güey, o sea, es demasiado, güey. Te acaba carreras estas pinches peleas, güey. Es que ya están en sus últimos años estas dos también, contra Spinks. Ya tenía el Parkinson, güey, y le pegaron una madriza, güey. Mira, tipo Rocky esta, ¿eh? Sí, güey, está cabrona la pelea. Oye, no duden que después hagan una película así de boxeo de morras, ¿eh? Estaría interesante. Hay, hay una, güey, Million Dollar Baby. Que sí, güey, buenísima. Y está buenísima, güey. Tú buena esa. Sale Clint Eastwood, ¿o no? Sí. Sí. Es una peliculaza, güey. La voy a volver a ver, la vi hace mucho, güey. Es muy, ya tiene sus 15, 20 años, ¿no? Sí, la luego que las vuelves a ver desde otra perspectiva. Sí, y también chingona. Solo me acuerdo que está chingona, no me acuerdo bien. Y te habla de la morra, todo lo que sufre para ser boxeador. Ah, me acuerdo de un gordito violador, ¿verdad, güey? Sí, güey, todo ese pedo, o sea. A la madre, güey. Y luego queda paralizada y quiere eutanasia. Sí, sí, todo ese pedo está incluido. La va a ver esa. Porque su vida era el boxeo, así como tú vives el fitness. Sí, pues, si yo de plano me hubiera quedado así, güey. Paralítico. Deja tu paralítico del cuello para abajo así. No mames, güey. Ya, desconéctenme también. Pero... Oh, es que sí, es mejor. No, sí está gacho, güey. Para tu familia. Sí, güey, no, es mejor ahí. Para todo, para ti, güey, no es vida. Literal, no es vida. Todo, no, güey. No, y todo, güey, te destruye la familia. Último round. Y lo económico, güey. Último. Y sabes que se le ven más ganas a la Serrano, se me hace. Qué bueno, show dieron, güey. A la torta, se están tirando con. Sí, duran 2 minutos los de mujeres, ¿eh? Sí. O sea, ellas pelean 20 minutos como máximo y los hombres 36. Sí. Pero va a ser de 20 o no, 8 rounds, ¿eh? 16 minutos, Tyson. Ah, va a ser de 8. 8. Por Tyson, ¿no? Porque está viejito. Sí, güey, y aparte. Oye, es un anciano, tiene 66, le dijiste. Sí, no, güey, 85. Ah, 58, güey. Recolectando el Social Security. No, el profe es el de 66, ¿verdad? Sí, 66. No, un saludo al profe. Un saludo al profe, no pudo venir. Profe. Le cayó mala comida. Le cayó mala comida de nivel mundial, güey. Mirá, güey. Sí, no, no, es con todo. Esta madre es con todo, güey. Pues ya estás a estas alturas ya, mira. Les rebotan las cabezas, güey. No, ella, güey, la apertura está bien culera, güey. Yo después de aquí me retirara, güey. No, pero es su vida, Mario, es su vida. Ya sé, güey. O sea, oigan, ¿qué creen que va a hacer hoy? ¿Gane o pierda Mike Tyson? Ahorita damos las predicciones. Cortamos el... Sí, termina esto, cortamos el video y hacemos el de Tyson. Sí, va a haber predicción, pero no. ¿Qué creen que va a hacer? Porque se va a enfiestar, güey. Va a ser un cagadero ahí. ¿Es en Las Vegas? Sí. No, es en Texas, ¿eh? En Texas. En un estadio. Pero algo va a ser de fiesta bien cabrón, Tyson. Ah, güey. De fiesta. ¿Qué crees? P. Diddy, ¿no? Estilo. Va a estar J. Lo, ¿no? Sí, esperándolo. ¿Ira? A la madre, güey. No, a la torre el ojo se le va a salir, güey. No, está gacho esa madre. A la bestia, güey. Se acabó. Ya. Pum. Tírele más golpe. Uf. No mames, güey. Otro cabezazo a la bestia. Yo creo que va a ser la pelea del año, ¿eh? Sí, güey. Incluyendo hombres. Sí, güey. Está buenísimo. No sé si compitan hombres y mujeres. Esta conducta deportiva. ¿Pero quién ganó? Ahorita vamos a ver. Está muy reñida, güey. Mira, casi queda molacha. Ella wey, también wey. Se le abrió, pero no tanto, sí, ¿eh? Sí, cabrón. No, güey, tiene la cara hinchada, güey. Parece que vamos a subirle nomás para ver las calificaciones. ¿Ok? Listo. En el video. Y terminando este, ya concluye el video este. Y vamos a ahora hablar. Sí que fue video prohibido, algo así va a ser esto que hablamos. Muchas cosas bien duras, güey.
Oh, está bien. Sí, a ver si no meten strike al YouTube, güey. Un strike a la verga. Lo bueno que hasta tres strikes tienen, güey. ¿Y cuántos llevas? ¿Ni uno? No, ni uno, cero. Cero, ojalá y este no sea el primero. No, no estuvo tan grave, aunque mencionó la palabra. ¿No? Sí. Mencionó sí. La palabra. Eso, bueno. Esos son los cuidados. Eso tienes que decir desvivir. Ajá. Ey. O sea, tienes que saberlo decir. Ey. Bien, a la entrada de... ¡A la madre, bestia, güey! Es que es mejor boxeadora la boricua, ¿no? O sea... Sí. Pero no siempre el mejor técnicamente boxeador gana. Ah, no, 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 no. Un Rocky marciano, les pegaba una chinga a... Y era fajadora de instinto nomás ese cabrón, güey. Pues fue la inspiración de Stallone. Qué feo peleaba, ¿no? Ese vato. Sí, pero era un buen peleador. Invicto, ¿no? Invicto, sí, pues. Pero, y peleaba feo, güey. Y pegaba bien duro. Tenía la mira. Pues era una máquina, mira, güey. 96, pero siempre hay aquí el sesgo, la tendencia, como es latina. Ajá. Siempre hay una seamos sinceros, una inclinación que se entiende. Pero ¿quién es la campeona mundial ahorita? Yo la vi muy reñido, güey, pero no me puse a ver round por round. Pues. No, ni yo. Muy reñido estuvo. Aunque pero, ahorita la de Mike Tyson sí me va a poner round por sí round. No, ahí sí, ni ahí vamos sí a... pero Serrano la vi mejor los últimos tres rounds que vimos, ¿eh? Sí. A pesar de tener el ojo abierto. Sí. Vamos a ver, ya aquí van a decir la... No, mis respetos a estas morras. Emily, te voy a enviar... ¿Cuántas puntadas? Oye, Manuel, ¿y este? ¿Cómo lo voy grabando esto? ¿Cómo en el de Tyson? ¿Cómo lo armamos? Sí, lo podemos poner a grabar ese. Es nada más para tenerlo por si acaso, en caso de que la pelea no lo suban rápido, okay, para tener el respaldo. Pero si suban la pelea... Pues también te voy a pedir que me mandes tres fotos, Emilio, sí, en ropa deportiva, pero que se aprecie tu cuerpo. Hay manera una de frente, una de perfil y una de espaldas. Bueno, brazos a los costados, pero sin levantarlos. Sí, cierto. También. Sí, porque aquí va a estar difícil. Sí. Se ve quién es la familia de quién, ¿no? Sí, pues sí. Sí. La genética. No, pues oye, qué maldad, güey. Qué maldito eres. A ver si no hay empate, ¿eh? 95. No, unánimo, ¿eh? Unánime. Sí, sí. Ganó. Vele el ojo, güey. Perdió esta, güey. La pobrecita, güey. Pero, güey. Pero quedó 95-94. Estuvo cerradísima. Sí. Y la verdad fue una guerrera, güey. Pelear con el ojo con así, güey. Sí, güey. No cualquiera, güey. De hecho. Pero dio un buen show, güey. De hecho, cualquier hombre profesional tuviera parado la pelea. Sí, la mayoría. La verdad. Menos el Margarito, ¿no? Menos Margarito. El Margarito, ¿no? Y la está pagando el día de hoy. Sí, güey. ¿No? Con su ceguera. Ah, pues estuvo el profe en el. Trabajó con Margarito. Sí, güey. Después le sacamos el... ¿En serio? Estuvo en Tijuana. Oye, güey, el pinche profe. En todas partes he estado, güey. Sí, güey. No estuvo con el solo para mujeres, de casualidad, güey. Pues muchas cosas hizo el profe, güey. Mira la mirada, todas las emociones que demuestra. Sí, güey. Pobrecita, güey. Es que sí se fajó, machine, güey. Mira, las estadísticas le dan a ella, mira, 44%. Muy parejo, ¿eh? Más golpes tirados, más apuntados, sí, y más porcentaje. No, sí, güey, Serrano sí se ve si no mejor. El accidente de la ceja, se lo llevo la sí, puerta. Ahora, tenía tendencia a perder por ser latina, como dices, y aparte como tenía el título la otra, siempre le dan favoritismo. Ah, ¿el islandés tenía el título? Sí, ahora. Ya lo tenía, o sea, lo retuvo, entonces le dan ese favoritismo. ¿Le dio pelea a la mujer? No, la Serrano está bien cabrona. Sí. Oye, y este vato, Jawani, yo me acuerdo de él, güey, cuando recién iba abriendo su YouTube acá, con su pinche microfonito, hola, y con el cable acá, y los entrevistaba, güey, y parecía un batito así, X, güey. ¿Quién, güey? Ahorita está ahí en lo máximo del. ¿Pero quién dice? Lo escuché. Jawani es el entrevistador. Yo me acuerdo de él cuando recién iba abriendo su YouTube, güey. Y era un cabrón normalito, así. Y... Pues hizo el trabajo, güey. Y subió hasta lo arriba, güey, como reportero, güey.
Y en Netflix, güey, qué fregón. Ahora sí se viene la pelea. Vele el oído sangrando. Mira, güey. Se la puteó, güey. Se la putearon. Y se la... Vele el chichón que tiene ahí, güey, en la cabeza. Oh, en la oreja la tiene hecha a pedazos, güey. Está bien, cabrón. No, la otra va a ser campeona, güey. Predicciones. Sin predicciones, ese cabezazo. ¿En qué va a quedar? ¿En qué round? A ver. Predicciones. Sí, sí. Ahí va. Predicciones. Yo creo, güey, que va a ganar Mike Tyson por knockout al cuerpo en el segundo round. ¡Ah! Segundo round. Oye, ¿cómo le tienes fe a Mike Tyson? No, güey. Te harías millonario si apuestas en eso. Ajá. En segundo round, güey. A favor, sí, Tyson. Y en knockout, güey. No, mira, yo pienso que va a ganar Jake Paul por decisión, porque no se va a portar tan grosero con él, porque está fuerte el morro y Tyson ya no. O sea, y soy fan de Tyson. Pensó lo mismo que yo, creo, ¿no, el morro? ¿Quién? Jake Paul, pesó 230, ¿no? 230 y tantos, y es más, Tyson pesó un poquito más. 228 pesó Tyson. No, entonces el morro pesó un poquito menos que Tyson. ¿Menos? Sí, una madrecita menos. Para que veas, no están tan dados. Como, no, como 2-3 libras menos, bien poquito. ¿Tú cuántas libras pesas? Hoy pesé 230. Ah, está de la camada. Oye, no, pues están bien dados, güey. Sí, güey. Sí. Y naturales, ¿tú no te ves? Ellos sí, se supone que sí, porque hay pruebas. No, ahí sí. No, güey. Están más maleadas que las de la otra federación. No, pues qué verde. Y el Tyson ya tiene 58, güey. Ni modo que con TRT ande así, güey. No, güey, trae cámara hiperbárica y todo. Trae el todo el pedo, sí, güey. ¿Tú qué quieres? ¿En qué quieres que va a quedar? Mira, yo le voy a Tyson, ojalá gane, pero la veo muy difícil. Yo creo que en el... Yo también le voy a Tyson, pero no creo que se la den, güey. Entre el sexto y octavo se va a cansar el Tyson y ahí lo va a terminar el Jake Paul. Ojalá y no, güey, sea al revés. Ojalá pero... en los primeros tres rounds salga con todo. Si es en los primeros tres, siento que... Que salga demoledor, güey, o sea... Sí. Vamos a ver, de repente se ha trabado y es no. Netflix. Ey, ¿no será que mucha gente lo está viendo? Claro. Puede ser, ¿eh? Está todo el mundo viendo esta madre, pero... Oye, qué buena alternativa, ¿verdad? Qué buen estilo de poner el boxeo en un streaming. Porque es algo novedoso, güey. Sí, no, pues que Netflix es... Güey, antes pagabas $50 por una pelea, güey. Mejor ahí ves en Netflix, güey. Ojalá y les salga redituable para que siga así. Sí, les va a salir, güey. Netflix son gigantes, güey. Sí, güey. Sí. ¿Cuántos suscriptores no han de tener? Disney ya está haciendo eso. Ya todos los deportes van para Disney también. Pero por ejemplo, ESPN es, ¿verdad? No, sí, no, mi serie favorita de todos los tiempos, güey. Se llama The OA. Es de Netflix. ¿Está bien, cabrona? ¿Cómo se habla de hongos y psicodélicos. Pero los que la ven no entienden que de eso se trata, güey. Yo que sé de psicodélicos, sé que de eso se trata. Shaquille O'Neal. Entonces, esa serie la cancelaron, güey, y está bien curada, güey. Pero pues no le salió redituable y dijeron, ya no la vamos a seguir. ¿Cómo se llama? ¿OA? ¿OA? Mira el Shaq, güey. ¿Ya? Vamos a ver qué está diciendo. Y de ese tamaño son sus novias, ¿no? Sí. Porque el mujer normal es así. El amor no tiene tamaño. Dicen que a la corta... Perdón, que a la larga una se acostumbra, pero que la corta nunca, ¿no? De las mujeres. ¿Quién es ese güey? Jugador de la NFL, yo creo, ¿no? Y ha de estar grande, güey. Rob Gronkowski. Güey, si el Shaq mide 2.16, este amigo anda más de 2 metros, güey. Uh-huh. 4 veces campeón del Super Bowl. Dice, realmente no soy tu amigo, yo quiero pelear en contra de ti. No, el Shaq es un superdotado, güey. El Shaq podía jugar lo que quisiera, ¿no? Iba a ser de los mejores. No, es un fuera de ser el Shaq. Sí, anda agarrando bien los audios. Este, a ver, bueno. Así es. La producción está muy de toda madre, ¿eh? Andrew Ward, ¿es verdad? Andrew Ward. Se supo retirar ese vato, güey. Simón. Le faltó un contrincante
pues tuvo al Kovalev, güey, tuvo al Kovalev al final y el Kovalev estaba en su prime. Hay que ser inteligente. Le faltó un Rafael Márquez. Hay que saber cuándo sí, cuándo no. Y... sí. Pásame el vaso, lo voy a poner al piso. Ahorita me voy a poner a limpiar, para que no me regañen. Pues ya dimos las predicciones. Seguimos platicando, le bajamos mientras se empieza. Sí, mira, yo pienso que sí se van a ir al final. Y que va a ser una decisión hasta dividida para hacer el show. Porque es un show, güey. Vamos a ver. Bueno, el primer round se va a saber qué pedo. Vamos a ver esta alternativa. Vamos a ver a las dos alternativas que hay. Lo más probable. Vamos a quitar el empate, ¿no? ¿Qué sucede si gana Tyson y vence a Jake Paul? ¿Jake Paul se acaba su carrera de boxeador? No, al contrario, se va a ir para arriba, gane o pierda, güey. ¿Y qué pasa con Tyson? ¿Va a haber otra? ¿Va no, a seguir? No, güey, pero va a ganar mucha lana y va a hacer otros negocios. Ah, ¿no creen que siga? Dinero. No, no creo. No, no creo, a lo mejor revive en series, en películas, en shows, en cosas así. Su nombre. Sí, y él se... al estar expuesto a la luz pública, le gusta, porque les gusta también, y se reactiva otra vez, ¿me entiendes? Me di cuenta en esta noche que la Lambaldez puede comer cantidades ilimitadas de comida en un corto periodo de tiempo, o sea. ¿Te acuerdas que te dije en el buffet? Ahí ya van Milky. Milky, oye, sí, es que aquí todo te dije en el buffet, yo, güey, yo puedo comer más que todos los que fueron a aquel buffet combinados, yo solo. En una sentada. Oye, si estuvo bien duro esa vez, no pudo comer nada, güey. Fuimos a un buffet. Y él estaba en preparación. Sí, güey. Y que no un vasito de agua, güey. ¿Pero qué buffet fueron? No, ahí en Tijuana, muy bueno. Un vasito de agua y no había agua, güey. Así nomás. Seco andaba. No, sí estuvo muy duro, güey. Oye, no, pues esa es la disciplina, ¿no? De este deporte, güey. No, güey. Oye, ¿y qué comiste saliendo del evento? Fue porque fuiste con tu esposa y tu mamá también o tu hermana. Fuimos a casa de su tía, sí, pero, y o sea, me tenían acá un festejo acá. Con pero, por ejemplo, tú fuiste a competir a Puebla. ¿Su tía dónde vive? Ahí en Puebla. Ah, coincidió, ok. Ella es de Puebla, pues. Y llegaron a casa de su tía a dormir también y todo. Sí. Todo se acomodó bien cabrón, güey. Mm. Y te tenían un festejo con todo. Pastel y todo. Todo el pedo. Y super comiste a muerte, ¿no? Yo creo. Pues no tanto, güey, porque haz de cuenta que está tan deshidratado, güey. Y se me antojaba... agua no, como que algo dulce. Me chingué unos jugos, pero como 4 o 5 litros, güey. Y con el azúcar así tan de putazo, güey. Me empecé a sentir acá bien zarra, güey. ¡Oh! Y me empecé a ver acá de colores, güey. Caí en un sofá, güey. No, acá me puse ese mal, fue un shock de insulina, güey. Sí, güey, porque de repente acá caí dormido acá, güey. Sí, güey, fue un shock de insulina, güey. O sea... ¿se te subió? Azúcar, más, y el corazón se me hacía así, güey. A la verga. ¿Y las venas al otro día cómo estaban? Sí, acá, güey, todas las piernas acá. ¿Te tomaste buena foto? No, güey, macizo. Del evento sí hay buenas fotos. ¿Los Mr. Fit no te tomó? Culerísimas las fotos de ese vato. Así, güey, no me hacían justicia. Y bien poquitas. ¿Y te cobró, o sea, lo no, mismo? Sí, y no lo recomiendo. Porque las fotos no están buenas y no son muchas tampoco. ¿Cuánto te cobró el vato? ¿Cobra caro, no? Me cobró 2,500. ¿Y no subiste casi fotos de él, no? No, pues, o sea, ahí las tengo, güey. Puede que las suba, pero todavía él me... oye, güey, súbelas y taguéame. Hijo de tu pinche madre, me cobraste igual que todo el mundo y te voy a hacer publicidad. No, si subo, no te voy a taguear. No, 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 porque tú le pagaste, güey. Si hubieras subido gratis, pues, tagueas a huevo. A huevo, sí. Pero pues, te cobró y tú... No. Le puedes quitar la marca de agua, güey. Le dije... te las dio sin marca de agua, ¿qué no? Le dije, mira, más vale que me las des sin marca de agua, porque te estoy pagando. Entonces, yo soy dueño de esas fotos. Sí, claro. Sí. No, y les va muy bien. Imagínate, por atleta, güey, 2,500 pesos. Sí, 10, 20 atletas, son 50 bolas. Pero, o sea, no mames, güey. Mira, ve las fotos y luego compara el videito corto ese de la entrevista. No, sí, mames, la calidad no se ve nada comparado, pues. Sí. No me hacen justicia esas fotos. Sí, ¿nunca te gustó jugar americano? ¿Ala? Jugué con los Jacks, güey. Era pala abierta. Órale. Eras muy atlético, ¿no? Pues sí, güey. Todo, ¿no? En el básquet, ¿qué? Gané el concurso de triples de navideño. ¿Y la clavabas? La clavaba, sí. Está bien, no cualquiera. ¿Tú la clavabas, Mario?
No alcancé a clavarla. Me quedaba ahí. No, no saltaba mucho. Tenía tiro. Yo no saltaba, pero tenía tiro. ¿Tenías buen tiro? Sí, tenía buen tiro. ¿Cuánto mides, Mario? 1.80 también. Sí, parezco más alto, pero yo hago trampa con los tenis. Sí, güey, con mi meta. ¿Cómo? Tiene mucha plataforma acá, güey. O uso tenis que tienen un... O le meto la plataforma. O le meto la plataforma. Para verte más grande. Y se ayuda, ¿no? No, güey. Es irreal, güey. Gente alta, le da más oportunidades, sí. Más en el tema tuyo, el modelaje, eso es madre. Sí, güey. Todas las morras te voltean a ver más. Todo. Los hombres te respetan más. La altura tiene todo que ver, güey. Para un mejor trabajo te toman más en cuenta. Todo, todo, todo. O sea, yo no entiendo por qué más hombres no lo hacen. De hecho, fíjate que lo haría yo. Lo voy a empezar a hacer. ¿Dónde los compras? Los pides por internet en Amazon. Eso es lo más fácil. Son muy incómodos. Te acostumbras, güey. Pero, por ejemplo, hay una marca que se llama Chamaripa, algo así. Eso ya los trae como de fábrica. Tengo unos acá, güey. Te suben como 12 centímetros. ¿O no, es para salidas? Es para salidas. Okay. Sí, pues para entrenar, no. Pero para salidas. Okay. Sí, pues salidas o meetings de negocios o así, pues. Sí, sí. Es que sí es cierto. Vale la pena porque yo mido 1.76. Creo con que... eso ya 1.85, pues. No, no, o sea, 9. Es que hay unos de los chamaripas que te digo, güey. Suben 10, 12 centímetros. Este vato lo vi, le dije, mides 1.90, le digo, este vato. Porque... ¿Cuánto mides a la 1.80? No, güey, mides más. No, es que si mido 80. Pero aunque yo te diga, güey. Es que traigo unas madres en los tenis, aunque te entra por aquí, te sale por acá, porque si te está viendo así, es sí. lo que tú ves. Sí, cierto. Si una morra te pregunta, ¿cuánto mides? No le importa el número, güey. Si te ve así, a la vez. Ahora, wey. Eso sí, ya que te tiene en el cuarto, pues ahí sí, pero en la cama no se ve, ¿verdad? Sí, pues de pedo, güey. Lo único que les interesa, güey, es que cuando salgas con ellas, que te vean para arriba así. Sí, sí. No le importa el número. Así a ninguna morra he visto que le gusten más chapitos que ella. Hay unas que Eso es el... Nunca van a querer un vato que mida menos que ellas, o ni igual, tampoco igual que haga menos dinero que ellas. Ay, esas dos cosas. Sí, cierto. Yo tengo una compa que, bueno, es conocida, la morra hace uñas, güey. Sí, está grabando. Hace uñas. Bueno, la morra esa que te digo hace uñas, y platicando con ella también con el tema ese de que, oye, ¿qué es lo que buscas en un vato? Y me dice, pues una de las primeras cosas, dice, es que tenga carro, porque yo tengo... O sea, voy a echar el nivel de... Y que de... sea el mejor carro que el de ella, quizás. Sí, a huevo, güey. Igual no trae un carro muy, muy pasado, pues me explico, puede ser un carro normal. Y que no gane menos que yo, dice. Y le pregunté, ¿pero por qué o qué pedo? Pues no sé. Obviamente sí sabe, güey, pero no te lo voy a decir porque le aplaca, pues. O porque no quiere verse interesada. Ajá. O por lo que quieras. Que está bien, ¿no? Se vale. Pero una realidad es que la mujer quiere sentirse protegida, que el hombre pueda más en esos temas. Y en estatura también. Sí, y entra, a lo mejor es como un perfil de morra tradicional, trucha. Por así verlo. No quiere decir que sea materialista. Exacto. Y pues, es genético. Sí, güey, exactamente, güey. Sí, ya si quiere construir algo, pues qué chido. Y si no, pues... Sí, pues, y luego, por ejemplo, mi esposa... Es de categorías hasta altas acá. Mi esposa lo dice en tono burlesco, pero también un poquito castrada. A la cuenta que me decía, ay, es que los hombres, esto es lo único que se fijan en las mujeres, tetas, culo, hoyo, y ya. Como que no importa nada más, la inteligencia, los valores, la lealtad, nada importa, tetas, culo, hoyo, es lo único. Y le dije, la neta, es que sí es cierto, porque podrás tener todo lo demás, pero si estás bien gorda y fea, no sirve de nada. No, pues. Es una realidad, güey, lo siento, güey. Ahora, si estás buena, entonces, ok, es buena onda, tiene buenos valores y tal, pero... Y muchas pero... mojas dice, una vez salí con una moja hace un mes, y me dice, es que los hombres... Es que, te digo, salí con una moja hace un mes y en un café me dice, es que los hombres son... Obviamente lo dijo, pues, como en tono para ver si yo era reactivo o algo. Yo, la neta, ya, güey, o sea, la balacera, ya, me explico. Sí, lo que digo, pues, me la curo o todo bien. Sí, sí. Y dijo, no, es que los hombres son unos seres muy básicos. Y yo tomando el cafecito, nomás la vi, güey, pues es que somos el punto perfecto en el balance emocional, güey, prácticos. Ajá, es sí. Como, y tú lo puedes ver a lo mejor en un científico, en un filósofo, en alguien, un catedrático, te va a decir, pues es que sí, no, y ya está.
Entonces, algo práctico, pues, ¿no? Eso no es. Entonces, las mujeres sí son como... Es como el tablero ese del avión. El hombre, ¿no? Sí, encendido, apagado. Y la mujer, un chingazo de botones. Y los colores ahí están bien, en mil cosas. Y sí, somos dos seres muy diferentes, güey. Pero no es que seamos básicos, güey. Somos prácticos, pues. Una practicidad, ¿no? Es una máquina. Iron, Mike Iron Tyson era Iron, o sea... Iron Mike Tyson, pues sí. Pero... Estaba curado ese apodo. Clash Eye lo cachetea porque le pisó el pie. Sí, le pisó el dedo. Y andaba descalzo. Pero no le hizo nada, güey. No le hizo nada, güey. La neta. No le hizo nada. Pero pues es que se le pegaba de verdad, sacaba, ya no hay pelea. Pues. Pero, güey, pero... no sé. Dijo mucho ese momento. Sí, güey. Ahí va, mira. Qué machine ese arte, ¿no? Sí, güey. Street está art. Está bien hecho, sí, güey. Icónico. La mirada, güey. Iron Mike Tyson, qué máquina, ¿no? Wey? Qué emociona de let's sentir, fucking go. Como la toalla cortada que se ponía antes. Sí, pues. Sí, sí, todo el pedo. Hubo un año, güey, haz de cuenta que para intimidación se ponía esa toalla acá y salía con una música de terror acá. ¡Pum! Y ya. Güey, perdió calidad la pantalla, güey. Sí, ya vi. Por tanto stream. Tanto, sí. No mames, güey. Sí, sudando, ya vi, güey. Está sudando, machine. Sí. No, es que va. El vato va en modo batalla, güey. El vato no se va a hacer pendejo. No, no. Va a sudar, güey. A la bestia, güey. Va a estar buenísimo. Sí, güey. Y hasta yo estoy sudando. Sí, no, güey. Ya me dio calor a mí, güey. ¿Qué? Es que la tensión, güey, es que las peleas de Tyson es como ninguna otra, güey, la tensión que genera el vato, güey. Sí, velo, güey. Es que da esa autoridad, güey. No importa si tenía 19 años o 60, güey. Dejó de sonar, güey. Le voy a dar para atrás y le voy a dar play, sí. Porque está... Es que sabes que ya le empezó todo a ver todo el mundo, güey. Todo el mundo, sí, está. Wey. Yo creo que a lo mejor hasta más de lo que esperaban, ¿no, güey? Sí. Ahí está, ya sí, recuperó la calidad. Sí. Pero es que, güey... No, este streaming mañana se va a saber en datos. Va a ser salvaje, güey. Rompedor. Están los servidores de Netflix ahorita, güey, a Bamax. Puede cambiar la historia, esta estrategia, sí, de este sistema de... Velo, güey. Es que ya el pay-per-view está como obsoleto, ¿no? Sí, porque wey, se lo piratean, pues. Sí, sí. Y aparte, si lo querías comprar carísimo, güey, te compras mejor 6 meses de Netflix, güey. Sí, o sea, sí, muy, sí. Tuvo que ser hospitalizado, perdió muchísima sangre, se tuvo que recuperar. Ah, pues eso que le dio a Tyson, porque pues pusieron la pelea, ¿te acuerdas? Dulcera. De eso se murió mi abuelita, pues, lo mismo, pues, es peligroso. No, se ve bien concentrado, güey. Sí, güey. Se ve machín, bien güey, concentrado, güey. Qué emoción ha de sentir, ¿no? Después de 20 años, güey. Sí, porque es una emoción, volteen a ver. A la bestia, parezco Open, mira. De los cachetes y el brazo. Sí. Y este güey, este sí se ve natural, Jake Paul. Y ahí anda su carnal, ¿no? En primera fila viendo de seguro. Ah, sí, me preguntaba quiénes serían los referees. Este no lo conozco. Qué curado no es el referee estar ahí enfrente. Sí, güey. Sí, güey. Qué bien la producción y todo, güey. O sea. Sí, güey, machine. De calidad, güey. Lo máximo. Mira. Todo, güey. Las cámaras, las luces, la iluminación. Las pantallas, güey. El escenario. Blanco acá, así brilla, pues. Y estos son calvísimos, ¿no, güey? Se ponen el pelo para enfrente para no verse tan calvo. Como para disimularla. Sí, mola.
quiere decir todavía que, la puede simular. Quiere decir pues, que hay mucha testa. De hecho, tiene muy poquito pelo. ¿Qué? Ah, no, de Puerto Rico, intenté. Es que, sí, es que ahí vive, pues, okay, para no pagar impuestos. Saben, pues. Es que cuando haces tan una feria como este vato, sí pinta, pues, no, o sea, ahí se te van 10 millones, 20 millones, pues. Clasa, por ejemplo, aquí va a ser, ¿cuánto? 40 millones por esta pelea. Si viviera en Estados Unidos, se le va la mitad, pues. Y aquí allá no, pues vive como rey, güey. Y allá no. Le rinde un putero más, pues. Mira. ¿A quién era esa, güey? La novia de este vato, probablemente, ¿no? Oh, se ve fuerte el Tyson. Ah, lo voy a grabar. Sí. Qué máquina, güey. La bestia, güey. La bestia, güey. 44 knockouts, güey. Qué salvajada. Brooklyn. Dice Tyson que no viene de la calle, que viene de las alcantarillas. Está peor, o sea, está más jodido que de la calle. Es un pinche loco, pero es una máquina, güey. Sí, güey. Tiene al Che ahí tatuado, ¿no, güey? Y asumo que esa es su hija, su abuelo, su quién chingados era. La bestia, güey. Ese que está ahí atrás es su hijo, ¿verdad? Mira, está muy sereno Tyson y el otro está muy impaciente. Está más estresado, sí, güey. Muy impaciente. Y Tyson completamente sereno, güey. Es que entrenó, güey. El vato entrenó, güey. Viste, estaba rezando a Alá. Tremendo, güey. No sé si a ti te conté aquella historia en que Alá me salvó. Luego la platicamos. La que podría ser la pelea de boxeo más vista en todo el mundo, junto con Jorge Calvo, Ricardo Celis. Muchísimas gracias por su sintonía. Esta sí es una pelea, güey. Ya va a empezar, güey. Esperando ya para el campanazo, para arrancar esta pelea pactada a 8 asaltos. A ver si no, el audio no nos tumba. No, no, porque está... Está de lejos. Ajá, sí, okay. Está como perdido. El audio trae un micrófono, sí. Y mira, así es Tyson, güey, sí se mueve como Tyson. No, si ve, güey, no. No mames, güey, anda bien ligero. Picabú. Mire la cara a Tyson, no está jugando, güey. La pinche cara, el cuello de Big Bull a la bestia, güey, el cabezón, güey. Sí pega duro, ¿eh? Sí lo movió, güey, sí lo movió. Sí lo movió, vale ver. ¡Uf! Otra vez. Cabrón. Ya se culonó, ¿eh? El pedo es que aguante, güey. O sea, tiene que ser rápido este pedo. Tyson tiene que matar rápido, güey. Sí, porque si no va a aguantar todos los rounds, pues. Igual y son de 2 minutos. Esa bola y que no, tiene en la espalda, ¿viste, güey? En el centro. Sí, pues, tiene ahí una bola así como el profe en el cuello, ahí en medio de la. Y ya la columna, pues ya, ya sale. Es como un lipómano de grasa. ¿Sabe? Los músculos, ¿sabe? No, el hueso, güey. Estamos absolutamente en todos lados, no dejan de llegar los mensajes. Un gran abrazo a toda la gente, a todos los hispanohablantes alrededor del mundo. Le tiró con todo ahí. Sí, anda asustado, Paul, güey. Sí. No, es que Tyson sí, sí impresiona, güey. Sí, por más 58 años que tenga. Y ya le dio dos que tres putazos. Sí, que sí, le doy, y sí lo movió, sí, sí lo movió. No se ve tan chapo el Tyson, ¿eh? No. Es que el otro no es muy alto, güey. Yo pensé 85, que era más alto. Se la regresó. No, pero vieron cómo se mueve, güey. Ahora, no es la misma explosividad que tenía antes. No, también, pues oye. Pero lento no se ve. No, güey. Nada. Estatales que no permiten tanta diferencia de un boxeador a otro.
y precisamente por esa razón se realizó aquí en el estado de Texas. Primer round Tyson, ¿eh? Sí. El tema de la edad, vemos que se nos escurre ya el primer asalto. Traes una rodillera, hijo. No, el vato no está jugando, güey. Primer round Tyson. Qué buen round, güey. 1-0. Sí, güey. Sería 10-9, ¿no? Sí. ¿O son de 8 rounds? Sí, son 10-9. Pero sí se cansó al final. No, pero no está jugando, güey. Me gustó verlo así, güey. Yo creí que estaba más... ¿Cómo te explico? Frágil. No, que iba a salir, más a la exhibición, así. A que se acaben los 8 rounds. El vato está buscando un knockout, güey. Sí, está buscando un knockout. Y le pegó. No, eso lo movió, güey. Y lo asustó. Ese fue un jab, ¿eh? Sí. Oh, güey, estuvo cerca, ¿eh? De pegarle bien duro. También, qué huevos del Jake Paul de ponerse los guantes con Tyson a cualquier edad, no mames. Ajá, güey. ¿Tú te los pondrías ahorita, no? Pura verga, no, güey. $1,000,000. No, no, cambia la vida, güey, millones. Es que dice sobreviven. Verga, no puede entrar, ¿eh? No, pero de todas maneras, güey, qué chulada su técnica. Sí, güey, su o sea, todavía está vivo el vato, güey. Cabecea machine. Uy, lo sintió. Y no, y tiene reflejos, ¿eh? Sí, que sí está eso, güey. Sí, sí, se mueve la cintura. No, bien cabrón, güey. Los pies nomás le fallan. La cintura la mueve muy bien. El vato es una máquina. El Paul está valiendo más madre que Tyson por lejos, güey. Es que está haciendo lo que se canse, güey. Sí, güey, pues ¿qué le queda? Y eso le está diciendo el entrenador también. Pero sí trae más aire el Jake Paul, pero pues no ha tirado muchos golpes, ¿no? Pero uno bien dado de Tyson, güey. Con mucho respeto, definitivamente, los gritos de Mike. Una pelea lenta le beneficia a Tyson. Sí, no, porque de todas maneras se va cansando. De cintura sigue ahí, Ricardo, pero ya no. Con... los movimientos en diagonal que utilizaba para tratar de encontrar esos ángulos de contacto. Si la tendencia sigue igual, va a ganar Tyson. O sea, si siguiera igual, ¿no? Pero si cabecea machine, güey. Uff. Velo, güey. Es un pitbull, güey. Oh, es bravo, hijo de la chingada. 2-0. Sí, güey. 2-0. A la madre, güey. No, qué es una maquinota, güey. Impacta el pinche Tyson, güey. No, es que no lo ha podido agarrar bien, pues. A la madre, güey, está cabrón, güey. El Paul sí pega duro, ha noqueado varios. Sí, no, si te pega, o sea, si te da uno. No es onda, una. O... No es cualquiera, pues tampoco. Es que sí pega duro con la derecha. No es un costal de papas, pues. No, si trae un cañón en la derecha, si te agarra bien. Es el mismo golpe siempre también, pero. Sí. Mira qué fuerte se está para los deportes, el Netflix. Están aprovechando, pues, las artes lo que van a traer. NFL ya van a traer, güey. Todo listo para comenzar este tercer asalto. Vamos al tercer round. Combate pactado a 8. Bien, parte de Mike Tyson. Ahora sí tratando. Güey, Rocky Balboa, güey. Se mueve igual como la última de Rocky, pues. Contra Mason Dixon, güey. Y la edad, ¿no? También. Tu edad y todo. La bestia, güey. El peor es que si se le rompe la muñeca al Paul, se va a rendir. O sea. Está mordiéndose la. Igual del cabrón. Uy. Se está mordiendo la. ¿Por qué está mordiendo el guante? No sé. Trae un pedo con el guante o izquierdo. Ey, ¿te fijas? Lleva varias mordidas, mira, sigue. ¿Qué pedo? Ya perdió los reflejos, güey. No, le está pegando ya. A ver, pero trae un pedo con el guante, güey.
pero te lo firmo, güey, lo trae incómodo. Algo está pasando. No, 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 güey, no, güey, no, güey, no. Chinga madre, ya, no. Ya se le ve. Ahí sigue, no, güey. No, 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 no. Mira, eso están diciendo los comentaristas. Sí, pues es que está, es evidente. Ya se cansó Tyson. Ya se cansó, güey. Puta madre. Cada vez más encontrando su distancia. No, güey, se ve como un viejito ya, güey. ¿Cómo cambió el? Sí. Al primer round es otro. Pero ya nomás tiene que aguantar 30 segundos, pues. Pues sí, güey, pero no, pues... no, ya. Pinche calvo ese. No va a aguantar los 8 rounds. No, wey. No va a aguantar 5, no, güey. No va a aguantar, está duro. No, güey, no. Ya, ya está cansado. No, güey, ya no. Ya está jodido el Tyson. Ya. Ahora, que si se descuida y le da uno así cansado, de todas maneras. Ah, no, la fuerza la tiene, pero. Se está mordiendo mucho el guante, güey. O sea. De hecho, ¿qué abusó en Jake Paul? Quiere moverse, pero no, güey. 2-1. Ya se cansó, sí, 2-1. 2-1. Mira, ya está bofeado. ¿Por qué no checan los guantes, güey? Dile algo, güey. ¿Qué chingados traes en el... No le pueden quitar el cubrebocas, pinche pendejo. No el cubrebocas. El cubredientes. No, güey, ya no puede con su arma, güey, el viejo. Es que lo dio todos los primeros dos rounds, güey. Y fueron 4 minutos. Que fuera de descanso 2 minutos, ¿no, güey? Ahí se salvó. No, le dio varios. Es que si tiene buena defensa, le empezaba ahí todo, ya fue, güey. Decayó, mira. Pero es que ¿por qué se estaba mordiendo el guante, güey? No entiendo, güey. Ojalá lo expliquen al final, ¿no, güey? O mañana o cuando sea, pero... La reacción se le nota un poco descompuesto a la hora de tratar de subir la guardia. Incluso lo llega a sorprender por momentos. Traerlo. Las manos abajo, ¿no? Hey, tiempo le van a dar a Tyson. Vamos al cuarto asalto, combate que está pactado. Mira, sigue, güey. No, no, esto es un pedo, ¿qué pedo, güey? Se sigue, van a decir. Se sigue mordiendo el guante, güey. Se queda mucho con la escopeta cargada y con los guantes amarrados básicamente a la mandíbula. Problema que se ve mucho más fresco y el power. No, pues es obvio, es evidente. Yo pienso que si ya se ve superior Jake Paul, no lo va a noquear gacho, güey. ¿Quién sabe, güey? Le da lástima, ¿tú crees? Ay, y no que quiere, lo va a dejar ser. No, pues. No quiere quedar acá como un culero. Como una buzona, ¿sí? Es lo que siento, ¿eh? Sí, yo también lo estoy viendo así, güey. Sí, como que ya. Ahora, va... a todos los demás los noqueó sin piedad. Sí, güey. Sí, entonces no sé, güey. Hey. Como que lo va a boxear. ¿Quién sabe? Porque también decir noquea a Mike Tyson es épico, o sea. Está Pero ¿sabes qué? A como se está dando la pelea, güey. Si juega con él el resto de los rounds y lo deja sobrevivir, es como decir, le tuve lástima y yo era mejor y no quedó como un culero, y ¿me entiendes? Todos tienen su pros y contra cualquier decisión que hagan. Sí, güey. Pensaba que íbamos a ver más acción por parte de Mike Tyson. En este cuarto asalto se ha quedado básicamente estático con los golpes, con las manos amarradas. Pero se está mordiendo, neta, güey. Sí. Me trae bien sacado de pedo. No sabemos por qué, ¿no, güey? ¿Será de los guantes o será del cubrebocas? Lo que no sabemos. O protector bucal, se dice. Sí. Pero se lo madrió más el round pasado a Jake Paul, ¿eh? Sí, sí. Se compuso un poco. Hasta le está sacando la vuelta ya. De hecho, Jake Paul se calmó. Los están abuchando, ¿eh? Sí, un poquito. 2-2. Aunque se me hizo más cansado el round del tercero de Tyson que el cuarto. Sí. Como que agarró un poquito de aire, sí. Pero Jake Paul lo dejó ser también. Sí, sí, sí.
está Thiago Chambers. Michael Davis es el Catman. Los hombres de mucha experiencia. Él aprendió de Emmanuel Stewart, fue discípulo de Emmanuel Stewart. En Crompton. Uf, al cuerpo. Claro. Sí le dolió. Y por supuesto, el internet está empezando a reaccionar de qué es lo que está mordiendo Mike Tyson en ese guante izquierdo. No sé si es una reacción. Esa es la pregunta del millón. El interno. Si le queda muy ajustado, son guantes, ya lo decías, de 14 onzas. Cuando te queda muy ajustado el guante y te comienzas a sentir, comienzas a mover la mano constantemente, no a mordértela, ¿eh? O morder el dedo pulgar, que es lo que está haciendo básicamente. Y lo sigue haciendo, güey. Sí. Será un reflejo. Ese es su estilo, como lo decía estimado Calvo, el estilo peekaboo de Mike Tyson, que se lo enseñó a Cal D'Amato. Tener las manos siempre bien arriba. Eso. Cachar de un lado para otro. No, güey, está jodidísimo. Con ese derechazo de Jake Paul, güey. A la bestia, así fue con. No, Jake Paul lo quiere noquear, güey. Lo quiere noquear, güey. Lo quiere noquear, güey. Sí. Es un tic nervioso. No me imagino que pueda ser el ajuste de los guantes. También la chichoalga en su esquina. Mientras tanto, Po. Aquí, a placer, exactamente. Mientras no reciba golpes, mientras a Tyson no tire ningún golpe, creo que Tyson llegó, fue solamente por el cheque, ¿eh? Es lo que aparenta hasta el momento. Bueno, esos 20 millones que se va a llevar a casita. Están tres todavía, mientras que. Pero mientras más pase el tiempo, menos posibilidad va a tener. El veterano de 58 años de edad. Claro. Sí, no, es que sí se le ven los años ahora sí, güey. Sí, güey. Pues realmente eso, dentro de nuestro cerebro sabíamos que podía pasar, pues, sinceramente. Pero nuestro corazón lo opaca, pues es una realidad. Es que, ¿sabes qué, güey? Los videitos esos de 5 sí. segundos, sí, sí te la venden bien machín. Sí, güey. No, es que la cachetada y se dio cuenta, güey. Ya no tiene el power, güey. Además, si es una locura eso del guante, güey. Me trae muy saco de peso. Ojalá ahí lo expliquen al final. Porque... No, ha de ser un tic, güey. Una... Los nervios, pues. Esa madre del guante parece que cuando estás como cuando estás un cuando eres bebé que te metes el dedo, güey. A lo mejor. Es un instinto, güey. Es, güey. De hecho, vele la mirada. No se ve como cuando salió, güey. Sí. Sí, güey, cansado. Pues que realmente son 58, güey. Nunca se ha visto esa madre, güey. Es un señor grande ya, güey. Sí, pues, no mames. Tienes toda la razón, ¿eh? Y por esa razón, en los últimos asaltos, la ofensiva ha sido solamente de un solo lado. Ese antes, ese golpe antes lo hubiera... Hubiera sido un knockout sí. hasta la quinceava fila, güey. Eso es lo que nadie quería ver, ¿no? Claro, queremos ver que Max se vaya humillado. No, pero Jake si lo puede noquear, lo va a noquear, ¿eh? 3-2, ¿no? Jake Paul, 3-2. Aunque si las aguanta los 8 rounds, pues está bien para Tyson, güey. Sí. Dio pelea. Mira el guante, güey. Toda la gente sigue pidiendo en las redes sociales más acción, más ofensiva por parte de Tyson. Pero hasta para dar un paso para adelante lo piensa dos veces, Tyson. A ver, se va a encontrar con un puño de un tipo que tiene 27 años y entrena todo el día, todos los días. Y viene con ese ya, simplemente lo ha mantenido a la distancia. Es que está dominando ya Jake Paul, pues. Sí, güey. De hecho, se me hace que lo puede noquear cuando lee la gana. A menos que saque corazón de quién sabe de dónde. De Rocky Balboa, apenas así, no. Es la única. A lo mejor lo quiere cansar, con... pero no está ni cansado, Paul, güey. Pues es que no ha hecho nada, la verdad, tampoco. Nada, güey. Para un vato de 27 años, eso. Está jugando, güey.
Y sabes que estoy viendo, güey. Sí se ve como un boxeador, güey, no como un youtuber. No, sí. Ahora sí se ve acá muy técnico, pues. Sí, sí. Al principio sí se veía acá medio crudo su técnica. Boxeo, sí. Ahorita sí se ve. ¿Del guante cómo lo trae, güey? Más fluido acá. Ya no se le ve miedo a James. No, tuvo miedo, ¿eh? El primer round tuvo miedo, el segundo sí. Tal vez también. No, eso del guante es una salvajada, güey. Le está pegando en la madre también, güey. A la defensa y a lo que tú quieras. Y con la rodilla jodida, ¿no? Mike Tyson. Sí, pues. Está bien calvo, güey. Ni para qué tiene pelo el mamón, güey, que se rape, güey. Es que sí la disimula bien, güey. Según él, güey. No, pero ya sí. No, vean las pinches entradas, güey. No, ya, güey, esas pinches greñitas ya. Güey. Oye, que se pelearan Jake Paul contra su carnal, esa estaría curada también. Pero no lo van a hacer, güey. No, no creo. Sí. Gana Jake Paul, yo creo. Charlize Theron. Theron, Simón. Bellísima. Simón. Pero no, ¿dónde está el lugar? Y nada. Todo, güey. Está mejor que las peleas de Las Vegas, sí, cabrón. Sí. Y lo hicieron en Texas porque aquí sí puede pelear, por la diferencia de edad. Sí, pues cada estado tiene sí, sus reglas. Sus reglas, sí. En Las Vegas no le quisieron dar... Permiso, la comisión de boxeo. Sí. Es que sí está rico, güey. Pero nosotros, yo me la creí, güey, se la neta sí dije. Yo también la compré por la ilusión, pues te hace que no razones al 100%. Wey. Sí. Yo me fui a lo real, pues. No creo que Polo tumbe gacho porque va a quedar mal, güey. 4-2, vano, 4-2. Si lo hiciera, lo haría por ego, nomás, por decir tumbe a Tyson, pero sería. No le iría bien mediáticamente, güey. Hey, así es. Pero ¿sabes qué, güey? Cuando haces algo, güey, que todo el mundo te odia y que todo el mundo te quiere ver perder, te hace generar más feria, pues. Entonces, si él se metiera al 100% el papel de malvado. A lo mejor y le hacen más feria, así como Mayweather. Pero dentro de él lo ha de admirar, güey. Y lo ha de respetar, güey. Cabrón, no, ahorita lo va a abrazar, güey. Es como el Arnold cuando le ganó, no me acuerdo quién, güey. Le ganó a un atleta que era de la vieja escuela. Y se sintió mal en un programa, lo dijo. Wey. ¿Sergio Oliva? No, antes. Steve Reeves o... No, era... Greg Park, creo. Con el vato que peleó con el Canelo, terminó la pelea y el vato dando un discurso. Sí, bueno. Sí, sí, sí. No, de hecho Jake Paul se está portando bien, güey. Sí. Ya, digo, sí le está pegando, obvio, pero se está portando bien. Sigue con la mordida, güey. Eso, ese tic nervioso está muy, muy gacho, güey. Sí, pues está muy raro, güey. Solo un golpe, posiblemente es el que conectó en el cuarto asalto. No puede ni caminar a la esquina, güey. Sí, bueno, es que ya. Si de milagro no se equivocó de esquina, güey. No, velo, güey, está madreadísimo, güey. No, pues, está hecho giras, güey. Qué machine nos vendieron la historia, güey. Sí, güey. A la madre, güey. Sí, así sí. Es lo que te digo, güey. Sí, pero el venderte la historia detrás es lo que vende la pelea, pues. Si no nos la hubieran vendido, no. Sí. Y ayer la terminaron vendiendo bien con la cachetada, todo. No, pues si no es accidente, nada pasa por accidente. Ya no vuelve a pelear Tyson. Nunca no, en la vida, güey. Ni por 40 millones. Vamos a lo que habla
octavo y último asalto aquí en Netflix en español. Jorge Cano y un servidor. 5 a 2, ¿no? Y quién sabe si 6 a 1, ¿eh? Porque el segundo no estuvo tan salvaje realmente. Es cierto, es cierto. O sea, no, pero ahí sí va más o menos como que estamos. Por acertar como nosotros en la escuela. Ave María y Ave Puntería. Es la única salvaje. No, yo quiero que se acabe el pobre Tyson. Sí, sí, de hecho, en las películas de Rocky, ¿cuál? De que él lo que quería era, segundos, sí, por sí, lo menos quedarme parado, era un triunfo para él, pues. Sí, sí, y para Tyson en su cabeza también, porque da cuenta que él. No quiere que lo noqueen, güey. A todos los noquean un minuto, pero se necesitan huevos para terminar todos los rounds. Sí. Pues. Con una sola mano puedo contar los golpes efectivos que ha conectado Mike Tyson. Y el primer round sí empezó bien, Tyson. No mames, güey, eso de la mordida está bien mal, güey. ¿Sabes qué puede que sea, güey? Que se lo muerde para no bajar las manos. ¿Tan así? Ah, ok. Ah, que para mantener la... Arriba, no lo dudes, güey. A la madre. Podría ser eso, ¿eh? Porque si baja la mano te noquean, güey. Sí, güey, ya está cansado. Sí, es eso, güey. Está cansado ahí para mantener el brazo arriba. Qué buena idea, güey. Sí, es eso, güey. Porque, claro, o sea, cuando estás así, güey, nomás de levantar los guantes te cansa, sí, güey. Pero ahorita vamos. Y luego son unos guantes pesados también, güey. Ya se acabó esto, güey. Pues pobre los que fueron a ver esta pelea, güey. La neta. Muy aburrida, ¿eh? Pobrecito, güey. Mira. Está haciendo incluso un homenaje dentro del cuadrilátero, pero no se ha acabado todavía, pero ya. Sí, escrito. Sí. Y dándole su respeto que merece. Trey Paul a Mike Tyson. Lo dejó ser. Sí. Es que si lo bloqueaba, no, güey, se van a hacer leña, güey. No, güey, es un señor grande ya, güey. Y esa debe ser una lección para todos esos boxeadores. Sí, güey. 50, 55 años que quieren regresar. No, güey, no. Que no lo hagan. No lo hagan, güey. Eres. Quemas tu legado, güey. Mike Tyson es un superhumano y mira cómo se ve, güey. Sí, güey. Mejor que se vaya a tirar barra, güey. Ya se lo ganó, güey. ¿Sabes qué? Dio un round, dio. Un buen round. Y qué bueno que no salió dañado, güey. Que fue lo más importante, güey. Sí, la neta, güey. Sí. No salió puteado. Muchísimas gracias. Sí, güey. Al final, pues, se le llevó la noche a las morras, güey. Las morras fue... Güey, pero por lejos, güey. Por 100... O sea, oye, y este güey ganó 20 millones y las morras 20 mil, güey. Dólares. Y si bien les va, o sea. Y, güey. Sí. Sí. Sí, se la rifó también. Ahí están los dos primeros. Ahí está. ¿Cómo bueno, quedamos? Según ellos, pero ahorita van a decir. No, pero yo. Sí. Solamente le di el primer round. Ah, bien. Es lo que te digo. Y sí salió fuerte, fiero. Primero, sí. Pero también estaba la cabeza, güey. Y el otro sí tuvo miedo, ¿eh? Se lo va a dar por buena Tyson. Lo asustó un round, güey. Lo asustó un round. O sea, recapitulemos. Ahorita sí. Lo pueden ver. El primer round sí se le veía el miedo a Jake Paul. Y a Tyson y le pegó una buena. Y a Tyson se le veía la determinación. Pero el cuerpo, güey, ya no da, güey. El corazón sí lo tiene, güey. Pero el cuerpo ya no. Ya, el aire, ya todo, güey. Tantos fregazos que recibió, güey, imagínate. Pero tiene unas deformidades ahí en la espalda. Sí, está. Pues te digo, tantos putazos, tanto cagadero. Es una vida muy dura la que llevó, güey. De todo, güey. De hecho, Jake Paul no está muy en forma, que digamos, tampoco. Sí, no se ve. Yo creo que se confió también, güey, porque pues... ¿Sabes qué creo yo, güey? Que sí tiene buena condición física, pero él estaba un poquito paniqueado con el tema de que está muy fuerte Tyson, y entonces subió... Se dio cuenta y no, subió para traer más masa, pero pues es difícil mantener condición a ese tamaño.
pero sí traía aire, o sea, mucho aire, no, no se vio cansado. No, está momento, entero el vato, güey. Digo, fueron 16 minutos, o sea, es boxeador profesional, son 5 rounds normales. Viste, si era la novia de este vato, pues. Pinche calvo, güey, se pone los pelitos, qué mamón es. A que se la den al Tyson, güey. A la madre. No, no le gustó a la gente casi. No. Es que no. ¿Están abusando, güey? Fue una feria, güey, también. El gallo. El gallo. Ahí están los tres jueces ganador por decisión unánime. Mira, haciendo publicidad de su perfume, sí, o el desodorante que sea. 80-72 le dio barrida para Jake Paul. No, pero si sí, no puede con su arma, sí, pobre viejo, ahorita le van a meter oxígeno y, y chingaderas intravenosas. No, güey, un señor no puede estar peleando así. Sí, y lo esperan como 4,000, pero no va a hacer nada, nomás le van a dar masaje, güey. Oye, pero ¿qué parote le hicieron a Tyson en esa feria, güey? Sí. 20 millones, sí. Se alivianó el vato. Sí, güey, ya puede haber. 20 millones, entre 8 rounds. Más la publicidad que vendió. 2,5 millones por round de 2 minutos, güey. Sí, güey. Y aparte de la publicidad que ganó. Sí. Que vendió cosas y su imagen. Ahorita todo el mundo está buscando Tyson. Sí. Sí, un round aguantó, güey. 278 y 78 de ellos conectados. Sí, pues. Sí, no, es que ya esta edad no deben de ningún peleador, güey, realmente, güey. Ningún sí, pues, atleta realmente, güey. Ya, sí, ya a no menos que fuera contra otro igual en ese nivel. O cuando golf o algo así, pues. Por ejemplo, contra Holyfield hubiera estado bien, güey. Futbolito. Oye, contra Holyfield hubiera estado bien. Sí, pero no, porque de Holyfield ya estaba bien ruco, güey. Se caía solo. Pero pues ahí se van a dar un tiro, güey. No, estuvo. Y medio lástima, no. Medio lástima. Conclusiones. Conclusión. No peleen después de los 50 años. Sí, bueno, mames, güey. El aire es más importante que la masa. A menos que fuera una exhibición, pero de verdad, pues, una exhibición. Pero esto así era una, la pintaron como una pelea a muerte. Sí, sí, pues. Y le intentó el Tyson, estamos de acuerdo. El primer round salió, y el segundo también. Pero ya no pudo, pues. Se le venció el cuerpo, güey. Sí, no. Como decimos. Ya, a ver si se hizo la mordida, güey. ¿Cómo ven con Canelo? Canelo se lo chinga, güey, a pesar de ser más chico. No tiene el box de Canelo este vato, güey, la neta. Sí, digo. Sí, yo también. Pero ¿crees que le aguante todos los rounds? Sí, güey, sí, pelada el Canelo, güey. No, no, no. ¿Crees que Jake Paul sobreviva todos los rounds? No, no, yo pienso que Jake Paul no le aguanta al Canelo. Ah, yo tampoco, güey. Y con la diferencia de peso, ¿eh? Sí. No le gana. Pero es que el Canelo se sube pesado también. No, sí, sube de peso. Sí. Juega mucho con su cuerpo. Pero ahora, nunca pierde la velocidad ni el aire, güey. ¿Tú crees que en la negociación de la pelea Canelo le diga, sí, puedes venir pesando 230 libras, no hay pedo? ¿O que le diga, no, los dos tenemos que pesar 190? No, porque, güey, la masa es física. Lo puede dañar al Canelo. Y el Canelo no va a dejar de, no se va a arriesgar a esa masa, güey. Es que eso es lo que voy, pues. Por eso no quiere al David Benavides, pues. Pero, por ejemplo, Mayweather sí le peleó a Logan Paul, pesa lo que quiera, le dijo. 190, no sí, sé cuánto. Sí, pero el Mayweather es muy hábil. El Canelo no tiene esa habilidad de defensa ni nada. Sí, güey. Sí, el Mayweather es otro rollo. No, pues, así sucedió la pelea, ni modo. Así fue, me siento un poquito decepcionado. Sí. Siento como que bestia, Mario, si quieres, quería ver más. Para la conclusión final. Mira, esto es lo mejor de la noche. Mira. Sí. No, pues acá ganar 20 millones, la morra está encantada, lo ve más guapo. Ganó, ¿eh? Ah, el 40, sí. Lo ve más guapo y sí. Todo. Hasta con una cabellera llena de pelo lo ve. Lo ve greñudo, ¿no? Sí, güey. Machín. Sí. Conclusiones. Conclusiones, la neta. Me voy desconchinflado.
quería ver a Tyson hacer más. Sí. Pero eso es no sé por qué, no sé, no sé por qué pensé que podía hacer más, güey. Te ilusionaste, güey. Vi la película de Rocky. Lo que te decir, viste mucho Rocky, güey. La realidad... Se acabó la pila. Bueno, pero eso es el en vivo, no hay pedo. O sea, el mundo esto real sigue grabando, por es lo eso, güey. Bueno, no puedes poner un señor con un morro profesional. Sí. El señor está retirado, güey, para empezar. Ya más de 50, yo creo que debería estar prohibido, ¿no? Pues en teoría, por eso... Pero ese es el pedo, güey. El ¿cómo se llama? No se llama Holyfield. El Muhammad Ali, Bumayer Ali, ¿cómo se llama? El gigantón que era cura de iglesia. Ah, George Foreman. Foreman. Ese regresó de ruco, güey. Y así lento y todo, güey. 40 y tantos. Sí, entonces no es la misma 45 que 60, pues. Sí, güey. Es no, que 60 ya es una persona mayor, güey. Pero ese vato regresó y volvió a ser campeón, güey. Sí, güey. Y pegaba, haz de cuenta que te pegaba un tráiler, güey. No, así. Pues es que es uno entre un millón. Bernard Hopkins a los... Casi 50 fue campeón, Bernard Hopkins. Qué chulada, güey. Pero ese límite 50, sí, pues. Y casos excepcionales, sí. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, hizo lo que pudo. Y qué bueno que no salió lastimado. No, qué bueno que se portó decente. Porque yo pienso que si ya Paul le hubiera hecho un daño... Desde el tercer o cuarto round ya lo podía. Yo sí, creo que pero no, acabado. Hubiera quedado muy mal mediáticamente. Y tiene mucha carrera por delante, sí. Entonces no fue pendejo. Sí, güey. Mira, velo cómo va, ¿no? No puede con su alma. Y dice que quiere seguir peleando, güey. Ay, mi hermano quería, ¿no? No, pero él dijo... Quiere hacer más feria, pues. Sí, güey. Es que también los boxeadores manejan mal dinero, se sabe, ¿no? Sí, güey. Entonces se van quedando sin lana, con muchos gastos, muchas cosas. O sea, la única excepción es el Canelo, yo creo. No, pero porque es empresario, ese jodido, es una máquina, güey. Sí, y te lo copió el Mayweather. Ajá. Ah, el Mayweather fue el que le dio pero la lesión. Mentira, porque Mayweather se gastaba la feria y Canelo se me hace que sí le invierte bien. No, Canelo invierte más que Mayweather. Sí, sí, por lejos. Hey, es más inteligente, güey. Pero la estrategia de cómo elegir a los oponentes, el peso, claro, no da para sin guarache, pues ese cabrón. Sí, y aparte es excelente para los negocios y cobra lo que quiere. Sí. No, así Canelo voy a googlear, les voy a decir la fortuna de Canelo. Es mentira, ahí se pregúntale cuánto dinero tengo yo, te va a decir que tengo 3 millones o algo así. Vamos a ver. Ya para despedirnos, últimas palabras, Mario. Pues nada, que sirva de experiencia para todos nosotros que estamos jóvenes, si vamos a hacer algo en un deporte es ya. De grandes, bueno, retirarte, no hay mañana, güey. Dijo Rocky, dijo Apollo Creed, aquí está atrás, con Rocky. There is no tomorrow. O sea, no hay mañana, güey. Sí, muy entonces, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer ahora. Si tienen una meta que involucre a su físico, háganlo ya, no se esperen, porque si no... Sí, se acaba. Se acabó el cuento. Sí, güey. Yo ahora en este regreso siento que a la bestia, güey, no tengo tiempo que perder, güey. Me queda así el reloj de arena, así, mira. Veo las gotitas así de arena, así que están cayendo y se está acabando el reloj. Pues. Sí, güey. Y se acaba el tiempo, ¿eh? Y si hicimos, si no hicimos, no hicimos. Canelo se supone que tiene 350 millones de dólares. Se me hace muy poquito, güey. Sí, ha de tener más, güey. ¿Quién sabe qué hay también? Y no declaran todo, no dicen lo que tienen. Sí, no se sabe. Un billón sí lo tiene, o sea, 1,000 millones. Sí, yo creo que sí, güey. Más que Oscar de la Hoya. Sí, por lejos empresario, güey, ha hecho mucho. Y sus batallas, y sus peleas han sido más costosas. Se ha vendido caro. Y no es drogadicto, pues. Aparte. Pero, y el drogadicto no pierde dinero en la droga a esos niveles, pierde dinero en las decisiones por estar drogado, ¿qué hace? Ajá, güey. Sí, tira el dinero. ¿Cuánto puedes gastar? ¿$1,000 diarios? Ajá, pero con lo que tiene, 10,000 diarios, pero las decisiones que hacen, te firma, toma, te da esto, el otro, mujeres. Regalas, así. Sí, haces pendejadas, pues. Sí. Pues con esto nos despedimos, amigos. Muy bien. Estuvo buena la noche, estuvo a gusto. Se desató el Alan con las historias. historias ocultas, ¿no? Sí, los códigos secretos. Luego contaré, habrá un episodio especial de filosofía, dijimos. Ah, ¿no? Bueno, sí. Vamos a ver. Está bueno, pues. Listo, amigos. Hasta la próxima. Nos vemos. Doble bíceps. Dorsales, Alan. Deme un año, no, 6 meses. 6 meses. ¿Listo? Y...